Buenas noches, ¿se escucha? Sí, muy buenas noches, estimada Milka. Sí, se Gracias. escucha. En breve comenzamos, estimados participantes. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Vamos a esperar 1 minuto a 2 minutos como máximo para poder comenzar con la agenda del día de hoy. Muchísimas gracias a los que se están conectando de manera puntual. Bien, muchísimas gracias a todos los participantes que se acaban de unir de manera puntual. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes, estudiantes, docentes, agremiados y a todos quienes nos acompañan desde nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. También estamos por YouTube y bueno, y por este medio que es el Google Meet, ¿no? Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este curso especializado denominado Gestión de Emprendimientos Innovadores. Mi nombre es Edinson González y seré el moderador, el host en este evento, que es organizado y liderado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, también conocido como IEPI, del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Junín. A continuación, voy a dar pase a las palabras de apertura a cargo de la ingeniera Milka Godiño Poma, quien es representante de la comisión del IEPI y a la vez es presidenta del consejo directivo del capítulo de ingeniería industrial del CIP Junín. Adelante, estimada Milka. Buenas Muchas noches. gracias por el pase, estimado Edinson. Bien, en esta oportunidad es una alegría aperturar nuestro tan esperado curso Gestión de Emprendimientos Innovadores, que desde el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Junín, venimos articulando con los actores de los diferentes ecosistemas de innovación y emprendimiento. Esto dando cumplimiento a los objetivos de promover la competitividad y productividad para nuestros emprendedores locales con visión global. A nombre del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI, del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Junín, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, quienes se conectan desde diferentes lugares del país y también del extranjero. Quedamos muy agradecidos por su participación, por su valioso tiempo invertido esta noche en beneficio de su formación y actualización. Muchas gracias. Ahora le doy pase a nuestro moderador, Edinson. Muchísimas gracias, estimada Milka, por tus palabras significativas. Ella es representante del IEPI y presidenta del capítulo de Ingeniería Industrial del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Junín. Siguiendo con la agenda del día de hoy, vamos a contar con la participación de nuestro destacado speaker y facilitador del día de hoy. Él es Andy García Peña. Él es MBA, que por su trayectoria y experiencia en el ecosistema Para todos. emprendedor, pues nos va a acompañar. Ya lo tenemos en línea. Voy a hacer una pequeña presentación de, si me permite, Andy. Bueno, él es nada más y nada menos que autor del libro Científicos de la Creatividad, también es emprendedor, es consultor en su empresa Neuropista, especialista en inteligencia artificial, en machine learning, big data, data storytelling, el mind journey, y bueno, entre una larga lista de
de superpoderes que tiene Andy para esta noche. También es docente de varias universidades, también es blogger del diario Gestión. Él estudió economía en la UNAD, es MBA por la UPC y tiene diferentes especializaciones en marketing, gestión comercial. También, bueno, estudió en Argentina y también en la Universidad del Pacífico. Dentro de su experiencia podemos destacar que es emprendedor en Neuropista, también es facilitador de capacitaciones, cursos y talleres a empresas e instituciones educativas, es tallerista y consultor de innovación con metodologías de innovación como por ejemplo Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup y otros frameworks ágiles como Scrum y Kanban. También es consultor de transformación cultural, con inserción de gestión de la innovación, diseño y desarrollo de laboratorios y salas de innovación y transformación digital. Es docente de emprendimiento y conferencista en diferentes certámenes nacionales e internacionales. Ha sido también evaluador de proyectos de innovación de ProInnovate del Ministerio de la Producción. Y una larga hoja de vida con ustedes. Doy pase a Andy García Peña. Adelante, estimado Andy, el espacio es todo tuyo. Te doy el pase. Probando, buenas noches. ¿Logran escucharme? Buenas noches, Enzo. Enzo, ¿logras escucharme? Sí, se logra escuchar, Andy. Buenas noches. Ok, buenas noches. Entonces, sí te escuchamos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha fuerte y claro? Fuerte y claro por mi parte. Ok. ¿Me confirmas que se puede ver también todo bien en la cámara? Sí. Ok. Que podemos ver, Andy. Perfecto. Buenas noches con todos. Gracias, Edinson, y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta noche sobre lo que es mentalidad del emprendedor. Buenas noches con todos. Estaremos utilizando el día de hoy la presentación, que bueno, después se la compartirán. Asimismo, estaremos utilizando una pizarrita para tres ejercicios que tengo diseñado, ya que emprendimiento tiene que ver con la acción. Pues aunque esta charla se trate sobre mentalidad del emprendedor, la mentalidad del emprendedor implica llevar a la acción. Es una mentalidad de hacer y no solamente de pensar. Entonces, también vamos a tener nuestro momento para poder interactuar, hacer algunos ejercicios individuales, pero también vamos a tener la oportunidad de hacer un ejercicio específicamente grupal. Así es que, pues vamos a empezar. Si es que el internet en ningún momento nos abandona. Cualquier cosa, recuerden levantar la mano, comentar en el chat también para poder interactuar, para poder también saber sus apreciaciones. Y también lo van a hacer en la pizarrita que les voy a compartir. Y cualquier cosa les voy a explicar si es que no han trabajado con el mural antes. Les voy a explicar rápidamente cómo vamos a utilizar esta pequeña herramienta. Y en último caso, si tuviéramos algún inconveniente técnico por ahí internamente, pues me lo hacen saber para poder también utilizar otro tipo de herramienta en caso sea necesario. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla. Me confirman, por favor, que todo se logra visualizar mi pantalla en estos momentos. ¿Sí? ¿Pueden visualizarla? Sí. Sí, okay. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar con esta pequeña sesión de lo que es todo el curso de gestión de emprendimientos innovadores y esta serie de charlas que van a tener durante esta semana, sea virtual y también presencial en su momento. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la mentalidad del emprendedor, la mentalidad... Uy, creo que por ahí hay que apagar el micrófono de algunos que tienen activo su micrófono. Si desean intervenir, recuerden levantar la mano y pueden activarlo cuando deseen hacer alguna consulta, no hay ningún problema. Bien, vamos a empezar entonces con este pequeño video. Dura solamente un poquito nada más. Creo que no se escucha el audio, Andy.
Sí, justamente eso era lo que quería consultar, si lograban escuchar. A ver, un segundo, vamos a... A ver el detalle aquí, a ver. Sí, tiene sonido. Si es que no lo logran escuchar, pues tenemos dos opciones. Si el caso técnico no me acompaña, pues les comparto los enlaces para que lo puedan visualizar luego. Y lo otro es que logre solucionar. A ver, vamos a ver en estos momentos. Tema técnico. Dice aquí, dejar de presentar. Nuevamente vamos a ver si es que me acompaña. Que comparte la pantalla, pero no el audio. Ok. Entonces, creo que no logran escuchar, ¿no? A ver, a ver. Por acá, pues no, audio, todo bien por acá. Ah, les comparto, si no, al final les comparto los enlaces. Igual es un video bastante corto, así que vamos a ir directo a la parte de lo que quería transmitir en este video. Pues básicamente el video nos habla de una mentalidad plus una mentalidad de crecimiento. Y pues el emprendedor tiene que tener una mentalidad de crecimiento y eso quiere decir empezar a salir de la zona de confort. ¿Ok? Entonces aquí igual les dejo los enlaces para que puedan ustedes finalmente revisar el video posteriormente. Bien, nuevamente me presento. Mi nombre es Andy García Peña. Soy emprendedor, docente y consultor en Neuropista. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es mentalidad emprendedora. ¿Ok? Pero me gustaría conocerlos un poco, me gustaría saber si actualmente tienes algún emprendimiento o estás analizando la posibilidad de emprender. A ver, me gustaría leer sus comentarios en el chat, ¿no? Un poquito para conocer la audiencia que en estos momentos tenemos conectados. ¿Están emprendiendo o tienen la idea de emprender en el futuro? Ah, ok, tenemos emprendedores ya. Entonces, Luis, gracias por responder. A ver, los demás, me gustaría conocer, deseas emprender, muy bien, Cristian. Okay. La posibilidad de emprender, muy bien. Sigamos respondiendo, idea, tengo la idea, muy bien, posibilidad. Ok, muy bien, sigamos. Ahí está, tienen la idea de emprender. Ok, hasta ahorita hay más que desean emprender y eso es bueno, justamente se están preparando. Y aquellos que de repente, ¿no? Que sí están respondiendo, que ya tienen como Jin el emprendimiento. Pues ya también vamos a hablar de ambas situaciones, ¿no? Entonces, aquellos que ya están emprendiendo, pues me harán algún complemento de lo que yo les voy a compartir bajo mi experiencia como emprendedor, ¿no? Yo empecé en el 2008 a emprender sin dejar de trabajar, lo cual sí es posible, ¿no? A ver, tiene la idea de emprender paralelo a tus estudios. Muy bien, Jimena, una forma muy adecuada de aplicar lo que vamos aprendiendo en nuestros estudios, en nuestra formación, aunque siempre, como decía el video, al menos la idea central es siempre mantenernos aprendiendo, ¿no? Ideas de negocio, ahí Itza menciona que tiene un emprendimiento. Okay. La mayoría hasta el momento que va respondiendo, vamos viendo de que están pensando, ¿no? Están teniendo la idea o están explorando ideas para emprender. Bien. Eso es bueno, ok. Se están preparando, están explorando, están analizando. Y aquellos que ya tienen una idea de negocio, pues me imagino que están buscando fortalecer sus capacidades. Muy bien, entonces, dado que en su mayoría de los que han respondido tienen claro de que se están preparando para esa posibilidad de emprender, de buscar una idea, de modelar un negocio o de encontrar una oportunidad, pues justamente. Déjeme decirle que hoy es el mejor momento para emprender, ¿ok? Hoy es el mejor momento para emprender. ¿Por qué? Justamente porque se dice que el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, porque siempre van a haber cambios, siempre van a haber, ¿no? Este tipo de situaciones, nada es estático.
Platón, como decía un griego, Heráclito, ¿no? Decía que la única constante es el cambio. Pero, ¿cuál es el mayor peligro? Pues el actuar con la lógica de ayer. Entonces, la mentalidad del emprendedor es muy distinta a la mentalidad del gerente o del, ¿no? O de aquellos que trabajan dentro de las empresas, ¿no? Como parte del engranaje, porque tenemos otra mentalidad dentro de las empresas cuando somos solamente parte de un todo. Mientras que cuando vamos a emprender, tenemos que tener una mentalidad muy distinta, ¿okay? Y tenemos que actuar de una manera muy distinta. Y sobre todo porque los emprendimientos de antes nos enseñaban que debíamos, pues, hacer un plan de negocios, estudiarlo durante meses, reducir el riesgo al máximo, ¿no? Y eso era la mentalidad de gerencial de antes. Pues hacer eso en estos tiempos de grandes turbulencias, en estos tiempos de la cuarta revolución, la cual también ha sido etiquetada por los economistas como la revolución silenciosa, porque ya se viene dando hace muchos años. Solamente que la mayoría no estuvo al tanto de lo que viene sucediendo. Y esa cuarta revolución industrial tiene un componente pequeño llamado, ¿no?, la parte de transformación digital, ¿no?, el cual viene marcado por una inserción de grandes tecnologías, ¿no?, nuevas tecnologías, inteligencia artificial y otras tecnologías que emergen constantemente. Y como emprendedores tenemos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo en estos momentos, en especial porque las nuevas tecnologías emergen con cada vez mayor velocidad, como podemos apreciar dentro de la curva. Y eso es algo bastante, al mismo tiempo, motivador, porque todo está siendo cambiado. Y ese es el mejor momento, por eso, para emprender. Porque si todo va a empezar a ser cambiado, tienes la oportunidad de entrar a romper sectores, paradigmas, formas de atender, ¿no?, mejor que nunca. Y ese es el gran momento justamente que tenemos nosotros, que debemos aprovechar. En el 2020, por ejemplo, okay, una imagen que me gusta, que está traducida de marketunis.com, que nos dice que antes en las empresas, antes de la pandemia, la transformación digital estaba a años luz, ¿no? Y decían que no vemos a nuestra empresa teniendo que cambiar en el corto plazo. Y fíjense que de pronto todos en el mundo, sino, o al menos la mayoría, se vio sorprendido por esta situación mundial, ¿no?, que no estaba ni en el mejor de los análisis ni de los planeamientos estratégicos de las empresas, ¿no? Y eso nos obligó a cambiar. Obviamente que luego de esto hubo una cuarentena, y luego nos liberaron la cuarentena en el Perú, y luego empezaron algunos a tratar de volver a lo de antes, pero ya no funcionan las fórmulas igual que antes. Y eso es justamente porque estamos viviendo el cambio. Y nuestra mentalidad tiene que ser esa mentalidad de crecimiento. Aquellos que no manejan tecnología y dicen, no, yo no soy de tecnología, pues tienes que entrarle a tecnología, ¿no? Tienes que entrar a entender de megatendencias. El emprendedor siempre tiene que tener la mentalidad de estar explorando qué está pasando, no en tu localidad, qué está pasando en el mundo. Eso es cazador de tendencias. Tienes que estar viendo cuáles son las más grandes tendencias, qué está emergiendo, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Piensa global, actúa local, porque te va a permitir tener al menos un lapso para prepararte para esos escenarios de cambio que se vienen. La inteligencia artificial tan solo es una pequeña parte de lo que trae esa transformación digital y de lo que trae la cuarta revolución industrial. Hay una frase que decía Jack Welch, que decía que si la velocidad del cambio que está ocurriendo en el exterior supera la velocidad de cambio en el interior de la empresa, en este caso, pues el final está cerca. Y la verdad que sí, ¿no? La mayoría de las empresas no lo saben, pero su final está acercándose cada vez más rápido, ¿no? Y eso le pasó a muchas empresas que eran líderes en su momento y no vieron que el cambio en el exterior era mucho más rápido de lo que ellos cambiaban, ¿no? Todos de repente alguna vez escucharon de la cámara de rollos, de repente Kodak, ¿no?, que hoy ya ni, no existe, ¿no? O la tienda de alquiler de videos Blockbuster, que hoy ya no existe. Por eso, es que afuera está cambiando, tenemos que ver cómo cambiar más rápido de lo que hoy estamos emprendiendo. Y si no estamos emprendiendo,
Pues tenemos que entender que el emprendimiento no es ni una ciencia ni un arte. Es una práctica, como decía Peter Drucker, ¿no? Y esa práctica implica salir constantemente de la zona de confort, ¿no? Algunos hablan de la caja, ¿no? Romper la caja. Pues yo digo, no hay que romper la caja, hay que ampliarla, hay que romper algunas paredes, pero terminará siempre teniendo una zona de confort. Todos, de una u otra manera, en diferentes sectores, tenemos zonas de confort. No podemos dejar automáticamente toda nuestra zona de confort, pero podemos ir ampliando. Y ampliar implica justamente eso. Y les dejo otro video que ya después, o de repente ya lo conocían. Les dejo ahí, si es que nunca han entendido este concepto de zona de confort, les dejo este video para que lo puedan ver posterior. De esa manera, vamos a entender que hay tres situaciones que tenemos que pasar. Primero, la zona de confort es donde nos sentimos cómodos, nuestro elemento, lo que nos gusta, lo que hacemos bien. Cuando salimos de ella, viene la zona de pánico, donde sentimos miedo porque es desconocido y nos equivocamos y creemos que eso no es para nosotros. Así estemos en el colegio, en la universidad o en la etapa en la que estemos, creemos que la zona de pánico, pues a nadie le gusta estar asustado y por ende se refugia en lo que mejor sabe hacer. Pero en la mentalidad del emprendedor no debe limitarse a una zona de confort, porque tu enfoque, ¿no? Estar enfocado en tu zona de confort hace que pierdas oportunidades de no estar mapeando las tendencias, las macro tendencias a nivel mundial, y pierdas oportunidades para prepararte para esos escenarios futuros. Entonces, en estos tiempos de revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, trabajar a puerta cerrada y solamente mirando tu entorno local, básicamente no es la mentalidad de un emprendedor en estos tiempos, ¿no? Entonces, salir de la zona de confort va a implicar estar aprendiendo de tecnologías, estar aprendiendo de habilidades blandas, estar aprendiendo de habilidades duras o hard skills en inglés, ¿no? Tu conocimiento especialista, pero también entender que tienes que estar constantemente saliendo de estos espacios de tu zona de confort y sobre todo salir del día a día para poder dedicarte a evitar que se te escapen las oportunidades que todos los días están ahí esperando a que las personas las tomen. Eso es. Entonces vamos a entrar a ver, ya hemos visto algo de la mentalidad del emprendedor, ¿no? La mentalidad emprendedora, ¿no? Pero ahora vamos a definirla, ¿no? Una pequeña definición. Hay varias definiciones, si es que yo te doy solamente una de ellas, que es la capacidad de ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Y recuerda, estamos en una época de cambios. Y además, es la disposición a asumir riesgos y la habilidad de innovar. ¿Ok? Y entonces, si vamos a hablar de la habilidad de innovar, es necesario preguntar, por si acaso, ¿no? ¿Creatividad e innovación son lo mismo? Comenten en el chat para poder saber qué es lo que crees tú. No hay respuesta correcta, por si acaso. Pero solamente me gustaría ir leyendo algunos comentarios para saber cuál es su percepción sobre lo que es creatividad e innovación son lo mismo. ¿Qué opinan? ¿Sí, no? ¿O qué significa para ti creatividad y qué significa para ti innovación? A ver, vamos a ver quiénes se animan a responder en el chat. Dice, crear es desde cero e innovar es mejorar ya un prototipo. Interesante. La creatividad tiene que ver con crear algo de cero e innovar menciona que es mejorar algo que ya tenemos como un prototipo. Interesante. Prototipos. Interesante la palabra. Vamos a anotarla. Prototipos. Muy bien. Prototipos. Y menciona que crear tiene que ver con inventar algo de cero. Mientras que innovar tiene que ver con mejorar algo. Mejorar. Dice Alexis, una es producto de otra. Ok, entonces, ¿la innovación es producto de la creatividad? Yo puedo ser creativo. ¿Eso me convierte en innovador?
¿O puedo ser innovador sin ser creativo? Crear es dar realidad a algo nuevo a partir de la nada. De la nada. Interesante. Claro, es que hay definiciones, ¿no? Hay diferentes definiciones, por supuesto. Hay una definición que a mí me gusta muchísimo. No sé si ustedes conocen a Steve Jobs, el creador de Apple, ¿no? Por ahí dicen innovar es mejorar, creativo es imaginativo. Uh-huh. Entramos con un nuevo concepto. Creatividad, innovación, ahora imaginación. Ah, muy bien. Tenemos tres conceptos, son lo mismo. Innovación es crear con recursos bajos. Innovación es crear con recursos bajos. Las situaciones, ¿no? Las crisis llevan a la innovación. Por ejemplo, cuando ha habido épocas de guerras ante situaciones, necesidades urgentes, han surgido la innovación. Por ejemplo, el café fue inventado en épocas de guerra, ¿no? El café soluble, el que viene ese de Azol, Azol 20, el café Kirma, pues ese fue inventado en la guerra, ¿no? En épocas de dificultades, ¿no? De crisis, ¿no? No necesariamente tiene que ver con recursos bajos, la innovación puede ser con recursos grandes, ¿no? Pero la crisis y la escasez puede llevarnos a innovar, por supuesto que sí. Muy bien. Entonces, estamos hablando también de contexto, ya no solamente hablamos de la definición. Muy bien, entonces hablamos de contexto, voy a anotarlo aquí, contexto. Muy bien. Creatividad son ideas, innovación es desarrollar, llevar a la práctica un determinado producto o servicio. Entonces, voy a tomar eso como que llevar a la práctica es llevarlo al mercado, ¿ya? Ahí estamos teniendo algo más, ok, más, ya más refinado. La creatividad son ideas, sí y no. O sea, la creatividad sí tiene que ver con generar ideas, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, trabajo mucho en cuando hablamos de desarrollar el tema de habilidades blandas, creatividad. Netamente, cuando hacemos empoderamiento a través de la creatividad, pues, ¿no? Vemos que la creatividad sigue todo un proceso. Y parte de ese proceso, ¿no? Que no surge generando ideas, sino entendiendo el problema, luego generando ideas, luego mejorando las ideas, y luego tangibilizando esas ideas en algo. Y eso es creatividad. Y creatividad no solamente es una parte, sí, es una parte, pero no lo es el concepto en general. Para que sea creatividad, tenemos que crear algo más allá de la idea. Pero es bueno. Ahora, depende de las definiciones. Y yendo a la definición, por ejemplo, Steve Jobs decía que para él, la creatividad era la capacidad de conectar y combinar. ¿Qué tal esa definición? Entonces, a veces hay definiciones, si buscamos en el diccionario, de repente nos dice que es crear desde cero. Steve Jobs decía que no. Para él, creatividad era conectar los puntos, decían, y combinarlos. Hay un libro en el cual yo voy a mencionar mis ideas claves del libro antes de finalizar esta charla, que se llama El Efecto Medici, o Medici, ¿no? El Efecto Medici, ¿no? Y es un libro que habla de justamente la época, ¿no? Una época en la cual el ser humano empezó a crear muchísimo, ¿no? Ya vamos a entender las claves de la creatividad bajo el enfoque de este libro de Franz Johansson, un libro muy interesante, por cierto, que los invito a leer, ¿no? Entonces, para Steve Jobs era la capacidad de conectar y combinar, ¿ya? Eso es creatividad para Steve Jobs. Y voy a, si bien se las voy a dejar dentro de las diapositivas, voy a adelantarme un poquito, ¿no? Y voy a empezar a leer un poquito más, a ver si es que alguien se acerca al concepto de innovación que hoy yo les he traído, ¿no? Vamos con otros comentarios, a ver. Dice, la creatividad se refiere a un proceso mental para generar ideas. Sí, es un proceso, sí, ¿no? Para generar ideas y tangibilizarlas, ¿no? Y transformarlo en algo, ¿no? En un prototipo, en algo. Tenemos que terminar de construirlo, ¿no? Llevarlo a la acción. Así no sea listo para lanzar al mercado, pero tangibilizarlo. Innovar tiene que ver con materializar las ideas. Bueno, materializar lo que hemos creado en algo que es, y complementando lo anterior, insertarlo al mercado, ¿no? Muy bien, ahí estamos complementando los aportes. La creatividad te ayuda a innovar, que es cambiar algo introduciendo novedades. La innovación se puede clasificar según el grado de novedad, y esto es muy amplio, ¿eh? Pero ya estamos viendo a diferentes enfoques. Entonces, también estamos viendo tipos de innovación.
el tema de creatividad, conectar puntos según Steve Jobs, conectar y combinar los puntos, tipos de innovación según el grado de novedad, ¿no? El grado de novedad. Ese es otro, muy bien. Samuel nos dice, en cambio, que es poder percibir las necesidades de un público objetivo y saber trasladar ese insight en soluciones viables y factibles. Ah, esta definición está bastante interesante acá, pero mencionas que es lo básico. Ok, dice lo básico es percibir las necesidades, estudiarlas, investigar las necesidades de un público objetivo y descubrir ese insight, ¿no? Descubrir insight viene de descubrir algo oculto en soluciones viables, ¿no? Construir, ok, creatividad y luego ya innovar, conectando y acercando ese producto con las necesidades. Ah, y eso le llamamos product market fit o encaje producto mercado. Muy bien, Samuela, ¿eh? Eso es encaje producto mercado y eso es parte de lo que hoy vamos a finalmente mencionar como parte de la mentalidad del emprendedor en estos tiempos, ¿no? El emprendedor de ahora no debería empezar a hacer un plan de negocio y que le tome años tenerlo listo, porque ya para eso ya cambió el contexto y de nada servirá o de casi nada. Corremos mucho riesgo de hacer eso. Hoy usamos modelos de negocio que seguramente ya aprenderá en las siguientes sesiones. Por otro lado, menciona Juliana, creatividad es buscar otro tipo de soluciones en cualquier aspecto de nuestra vida. Claro, la creatividad se puede aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Yo tomé un curso en una universidad del extranjero de lo que es creatividad en el día a día. Y aunque parezca mentira, a veces en el día a día, ¿no? Ejercitarla en tu vida personal inclusive, ¿no? Ejercitar mucho, ¿no? Impacta en tu creatividad en el mundo laboral, ¿no? A veces no tienes la oportunidad de ejercitar tu creatividad en el trabajo, pero no necesariamente eso es un impedimento para desarrollarla. Lo mismo aplica para lo que es el emprendimiento. No porque en tu emprendimiento no quieres arriesgar, implica que no te ejercites, tienes que ejercitarte todo el tiempo. Porque la creatividad es un músculo, hay que ejercitarlo. Y para innovar necesitamos ejercitar ese músculo. Muy bien, Jimena menciona que crear es pensar una idea nueva y plasmarla. Innovar es mejorar una idea. Crear es pensar una nueva idea y plasmarla. Muy bien, el proceso creativo implica por entender el problema, generar ideas, mejorarlas, co-crearlas, refinarlas y plasmarlos en algo tangible. Muy bien, sea digital o sea físico. Innovar tiene que ver con mejorar una idea. Bueno, mejorar algo ya existente propiamente, ¿no? Porque ya existe, entonces vas a introducir algo que puede superarlo, ¿no? Innovación según el grado de novedad. Ok. Crear es producir algo nuevo. Innovación es introducir cosas novedosas. Innovación es introducir cosas novedosas. Muy interesante. Pero no es suficiente que sean novedosas, sino que tienen que resolver, crear valor, tienen que resolver un problema. ¿Ok? Y Roberto menciona, ya con Roberto terminamos, que innovar es mejorar lo que hay ya creado. Ok, vamos a insertar al mercado algo que resuelve mejor a lo que ya existe en el mercado. Muy bien. Ok, muy buenas definiciones, aportes. Ok, entonces, la parte de la mentalidad emprendedora implica tener ¿no? Una mentalidad o una cultura de experimentación. Y esa es las dos palabras que nos vamos a llevar el día de hoy. Cultura de experimentación. Y para poder experimentar necesitamos un contexto, un lugar, o tres cosas en nuestro contexto en donde trabajemos, sea para una empresa, o sea en nuestro propio emprendimiento, o sea para nuestro futuro emprendimiento. Tenemos que tener tres cosas para ese contexto, para tener lo idóneo para poder innovar. Primero, yo le llamo a esta mnemotecnia PlayStation Portátil, ¿no? PSP. Tenemos que tener uno, personas, un equipo. La innovación es un deporte que se juega en equipo. Eso es. ¿Ok? Uno, personas. ¿Ok? Pero, como lo dice el libro de Efecto Medici, que van a llevarse como parte del checklist que les voy a dejar, ¿no? Tienen que tener un equipo que complemente su punto de vista, no aquel equipo que diga sí a todo lo que haces o piense como tú piensas. Necesitas que ese equipo sea lo más diverso posible en cultura, en especialidades, en diversidad, ¿no? De lo más que puedas hacer. ¿Por qué? Porque eso trae, ¿no? Finalmente una creación, ¿no? Con mayor impacto, ¿no?
trae el pensamiento divergente, que es parte de la, ¿no? De la creatividad. Entonces, necesitas tener un equipo y tu equipo tiene que ser lo más diverso posible y además tienes que conocer el estilo de pensamiento creativo de tu equipo. Y ahí va otra palabra clave, estilo de pensamiento creativo, ¿no? Y de eso podríamos tener toda una sesión de 3, 4 horas para trabajar diferentes modelos. Yo de ahí, si desean, les comparto un enlace donde comparto en un artículo de gestión 3 estilos de pensamiento creativo, 3 modelos, ¿no? Entonces, por ahí yo, si desean, lo dejo también como parte de las anotaciones, estilos de pensamiento creativo. Entonces, el contexto está PSP, personas diversas, con estilo de pensamiento creativo complementarios, con conocimientos complementarios, con visión del mundo complementaria, ¿no? La diversidad más grande que puedas tener en tu equipo. Así sean 4, así sean 3, lo más diverso posible. Mientras más diverso, van a crear cosas nuevas con mayor impacto. ¿Bien? El segundo elemento son los espacios. Espacios no solamente físicos, sino también en ese sentido, el entorno donde van a trabajar tiene que ser tolerante al error. Y esa es parte de la mentalidad emprendedora. Aprender que el hacer, la cultura de experimentación, es hacer, hacer y hacer. Emprender es parte de hacer experimentos. Antes de lanzar tu emprendimiento tienes que experimentar mucho. Y cuando lo lances también tienes que continuar experimentando. Espacios para experimentar. Y cuando emprendas tienes que tener espacios para poder dedicarte netamente al proceso de creatividad, ¿no? Y luego a innovar. Si no le das un espacio en tu agenda, pues lo más probable es que tu negocio crezca, pero pierdas oportunidades para innovar, ¿ok? Porque estás enfocado en la operación, más no en la estrategia de la empresa, para que no te quedes como Kodak, ¿no? Que tenía el invento frente a ellos dentro de su empresa, del rollo, ¿no? Pasar a la cámara digital, pero se enfocaron demasiado en creer que las personas querían rollos, cuando en realidad no querían rollos, querían mejores formas de almacenar sus recuerdos, ¿no? Y eso nos ha llevado a la nube, ¿no? Bueno, Kodak ni es historia, al menos como lo conocíamos. Ese es el segundo, ¿no? Entonces necesitas espacios, tener una agenda, tener un espacio físico o al menos digital para poder trabajar y tener herramientas que permitan que las ideas fluyan a la velocidad del pensamiento. Tercero, procesos. Personas, espacios, procesos. Procesos implica tener un idioma común en el cual, como los equipos son de diferentes carreras, puedan hablar el mismo idioma para poder trabajar este tipo de desarrollo, de espacio, ¿no? De esquema para una ruta para la innovación, para un futuro emprendimiento o para aquellos que ya tienen un emprendimiento para desarrollar su estrategia y un portafolio de innovación para insertar a corto, a mediano y a largo plazo iniciativas innovadoras. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos como contexto. Y todo eso nos va a llevar a entender que necesitamos tener una cultura de experimentación como parte de nuestra mentalidad emprendedora. Emprender es igual a experimentar. Es necesario experimentar mucho. ¿Ok? Entonces, ya llegamos, ahora sí creo que ya hablé hasta el momento y he hablado bastante. Y me gustaría, hemos conversado también, he visto sus comentarios y han contribuido, ¿no? Y vamos a empezar ya el tema de los ejercicios. Ya hemos dicho qué es creatividad, pues vamos a ver. Y luego vamos a aplicar la mentalidad emprendedora. Vamos a ver cómo están en su mentalidad emprendedora. Para lo cual, yo les voy a facilitar el enlace a la pizarra, pero me gustaría antes de eso darles algunos alcances cuando ingresen aquí. Esta pizarrita que ven aquí es el mural. No sé si antes la han utilizado. ¿Han utilizado el mural antes? Comenten, por favor. ¿Han utilizado esta pizarrita antes? Parece que no. Ok.
Bueno, les explico cuando les doy el enlace. Van a entrar aquí y es bastante sencilla de utilizar. Yo les he dejado ya los posits listos aquí en esta parte. ¿Ok? Van a ir aquí, van a ver, ok, las preguntas, editan aquí. Cada columna, ¿ve? Tiene tres posits, fíjense. ¿Ok? Ubican una columna de tres posits del mismo color y ahí van a colocar sus respuestas a las preguntas que yo les voy a colocar. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio número 1, no vayamos a adelantarnos al ejercicio 2 ni al ejercicio 3. Ok, les explico cómo funciona, por ejemplo. Si estás en tu computadora va a ser mucho más sencillo que si estás en un equipo móvil, pero, ok, también puedes de repente instalarte el aplicativo Mural o entrar al navegador Chrome esperando de que no tengas ningún inconveniente técnico para poder utilizarlo. Ok, fíjense, le das doble clic y puedes editar lo que está en el post-it. Ahora, también puedes crear, presiono doble clic con el mouse y puedo crear una nota adhesiva. O si quieres manualmente en esta barrita izquierda, puedes colocar aquí donde se dice texto, te sale la opción de notas adhesivas. Y puedes agregar notas adhesivas ahí. Ingresas tu texto. Listo. Puedes borrar, puedes colocar control X, control V, control C, como si fuera un documento en PowerPoint, ¿no? Puedes copiar, puedes pegar. También puedes aquí subir, ¿ok? Puedes subir de tu computadora archivos, ¿no? Puedes, cuando yo te voy a pedir que subas un pequeño dibujo que te voy a pedir que hagas, lo tomas la foto con tu cámara y lo subes utilizando esa opción que está acá en la barra, donde hay una flecha hacia la derecha que dice File y lo subes desde tu computadora. ¿Ok? Listo. Eso es básicamente. Ahora, si estás en tu computadora, también puedes tomar una captura, si es que trabajas con tu computadora, ¿no? Tomas una captura y lo pegas. Control V con el teclado captura de pantalla y lo pegas. Eso sí, vas a editar el tamaño, ¿no? De la imagen. ¿Ok? Lo agrandas, lo reduces, como si fuera cualquier imagen como figura ahí, ¿no? En el borde lo puedes mover para modificar su tamaño. ¿Ok? Cuando te pida pegar una imagen, va a ser en estos cuadritos. ¿Ok? Y ya luego, el tercer ejercicio, sí vamos a hacer un ejercicio grupal. Así que si están viendo esta transmisión a través de otro canal de la red social y quieren participar en la dinámica grupal, pues los invito a conectarse a la sesión de Google Meet. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a iniciar con el primer ejercicio, si es que no hay ninguna pregunta, ¿ok? De cómo utilizarla, les voy a compartir aquí para que primero se familiaricen con el espacio y vamos a ver qué tal nos va antes de empezar. Todavía no avancen, yo les voy a dar la indicación. ¿Ok? Les estoy compartiendo en estos momentos el enlace. Vamos a ingresar. ¿Ok? Ya están ingresando. No es, solamente coloquen un nombre, no es necesario que coloquen sus apellidos, pero sí preferiría que coloquen al menos uno de sus nombres, en caso sea posible. Si no, no se preocupen. ¿Ok? Igual después lo colocan en un post-it. Bien, nos vamos al espacio a la derecha donde no hay post-its y los invito a experimentar, ¿no? Un minuto, dos minutos aquí para que en esta parte en blanco, ¿ok? Empecemos a la derecha. Empecemos a mover sus notas adhesivas, a ver qué puedan agregar, pegar una captura, algo, para poder familiarizarnos antes de empezar con los ejercicios. Ya tenemos a algunos conectados aquí. Sí, ya tenemos conectados. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí están entrando, muy bien, ya están agregando sus notas adhesivas. Pueden poner un mensaje, hola, ¿cómo están? Ok, muy bien, ahí pueden crear sus notas, agregar. Recuerden utilizar la barra de la izquierda para agregar contenido. Ok, pueden agregar, agrandar el post y reducirlo, cambiarlo de color. Ahí está, sale una barrita, pueden incluso cambiar de color. Pueden cambiar el tamaño. Ok, vamos a familiarizarnos con este espacio.
pueden darle borde, pueden agrandar la letra, pueden reducir la letra. Ok. Ahí está, muy bien. Nos estamos familiarizando, muy bien. Ahí está el espacio para experimentar en estos momentos. Muy bien, muy bien. Nos preparamos. Familiarícense. Tenemos unos momentos más, un momento más antes de empezar con el ejercicio. ¿Es que todo bien? Ajá. Vamos bien, vamos bien. Recuerden todavía no mover en la pizarra de aquí. Vamos a dejar completo de acá, sino en la derecha. En la derecha estamos todos experimentando. Ok, muy bien. Muy bien. La función dibujar no la recomiendo usar porque poco que, a menos que tengas un lápiz óptico, no va a ser muy óptico, muy visual. Ok, pero si dispones de un lápiz óptico y te resulta cómodo, pues también lo puedes utilizar en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, cuando te voy a pedir dibujar, si tienes un lápiz óptico, bienvenido. ¿Ok? Si es que desean, pueden tomar una captura a sus pantallas y pegar también, ¿no? Captura con el teclado, tecla IMPR, control V y veamos si logran pegar una imagen. O suban una imagen que tomen con su cámara, ¿no? Pueden tomarse un selfie si quieren, subirlo ahí su selfie. Y vamos probando la herramienta subir archivos, pues, ¿no? De tu computadora o tu dispositivo. Muy bien, muy bien. Ajá, ya están usando los iconos. Muy bien, muy bien. Están usando los iconos. Hasta ya están, ahí está. Mira, mira, qué interesante la captura que hizo. Muy bien, ya estamos, ya estamos. Ahí estamos probando los dibujos, ahí estamos utilizando el pensamiento visual, emojis, iconos, un espacio. Pueden hacer zoom, reducir el tamaño, ¿no? Agrandar, alejarse, ver la pantalla completa. Fíjense, fíjense. Ahí está. Nos estamos familiarizando. Ahí está una imagen. Muy bien. Ya estamos, estamos ya. Muy bien. Están entrando. Ok, vamos a ver si estás con el celular, también lo puedes hacer, con el celular también puedes interactuar. No, también puedes interactuar con el celular. Y si es que presentas algún inconveniente, pues me mencionas, si es que en caso del celular no lo puedas utilizar o ves algún problema, me avisas, para ayudarte con una pizarra alterna que tengo aquí, por si es que lo necesitas, Luis. Pero también el celular es compatible con la mayoría de los celulares. Eso sí, puedes probar con un navegador compatible como Chrome. Eso sí, el navegador en celular Chrome sí funciona bastante bien. Yo lo tengo aquí. Sí, yo tengo el aplicativo también instalado. Y ayuda bastante. Ok, creo que ya estamos preparados, creo. Ok, ¿están preparados? Mencioné si ya estamos listos con un puntito, con un sí en el chat para dar inicio. ¿No? Ahí está, demora un poquito en cargar, sí, pero no se preocupen que si, mientras hayan colocado pegar, seguro en breves momentos va a aparecer la imagen que han colocado, ¿no? Eso sí. ¿Ok? Y también a veces demora al momento de arrancar. Eso también va a depender un poquito de la parte del internet. Pero si algunos tienen algún inconveniente, yo les comparto aquí una pizarra alterna, es un poquito más rápida. Si es que la pizarra, ¿ok? La pizarra del mural le resulta un poquito complicada de utilizar. Les comparto. Esta es nuevamente la pizarra del mural, pero si tienes inconvenientes, te comparto otra pizarra, porque la idea es que finalmente compartamos nuestros trabajos. Te compartí el Jamboard. Aquellos que tengan problemas con el mural, les comparto el Jamboard. El Jamboard es bastante ligero, funciona en todos los dispositivos que he probado hasta el momento. Es bastante ágil. A la barra izquierda también tienes notas adhesivas. Puedes copiar y pegar igual. Captura de pantalla, control V. Carga más rápido, es más amigable con la velocidad del internet, no pesa mucho. Y puedes usarlo en cualquier navegador. Entonces también les dejo esto de aquí. Voy a crear varias diapositivas, se pueden crear hasta 20,
Y si se llenara, pues creamos más. Bueno, les comparto una nueva pizarra. ¿Bien? Ahora sí. Si ya están en el mural, genial. Y si no pueden entrar al mural, entramos al Jamboard, que nuevamente lo voy a compartir, si es que no lo han visto. Para aquellos que tengan inconvenientes, los invito a utilizar el Jamboard. ¿Bien? Si tienes inconvenientes, ingresa aquí. Ya veo que varios se están conectando en el Jamboard, así que está bien. Estamos solucionando ahí 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 6. 6 que tenían ahí el inconveniente. Si ya estamos dentro del Jamboard, estaría buenísimo. ¿Ok? Y en último caso, pues, si es que no logras ni uno de los dos pues, y tienes cámara, te voy a agradecer que cuando yo te indique, pues, a través de la cámara levantas tu hoja, papel y lápiz, y ya está. ¿Ok? La idea es participar. Sea en el Jamboard, sea en el mural, o sea con tu cámara cuando yo lo indique. ¿De acuerdo? Creo que ya estamos ya más de 100 conectados. Bastante. ¿Ok? Bien, bien. Eso quiere decir que hay más. Y así es que adelante, adelante. El Jamboard aguanta hasta 20 participantes. Así es que por si acaso me avisan para crear otro Jamboard en caso se necesitara. ¿Ok? Me avisan. Ya tenemos acá 10, 12. Sí, creo que estamos bien. El Jamboard tienen ya 26 personas conectadas. Ok, y si no, recuerden, utilizan su cámara. Cuando yo lo indique, ya van apareciendo las cámaras, se activan. Y yo empiezo a ver la galería para ver sus resultados. Bien. Ah, discúlpenme para editar. No tienen el permiso. Ya, ahorita lo activo. Gracias. Menos mal antes de empezar. Aquí está. Editor. Listo. Confírmenme colocando un post-it para ver si ya pueden ingresar. Gracias por avisarme. Gracias, Edinson. A ver, ¿ya pueden ingresar? A editar, ya pueden agregar. Igual, en la barra izquierda. Ajá, ahí está con el lápiz óptico. Acá en la barrita izquierda pueden escribir, pueden agregar cuadro de texto, notas adhesivas. Por ejemplo, aquí, hola. Ah, también es válido el Jamboard. Tienen 20 diapositivas. Si llegara a llenarse la sala del Jamboard, me avisan para crear otro. ¿Ok? El mural sí nos permite una gran cantidad de participantes activos, así que ya tenemos. Y si no, recuerden utilizar su cámara en el momento que se lo solicite. Bien. Vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a empezar ahí con el ejercicio. Primer ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ok? Vamos a dividirlo. Recuerden que puedes entrar a la primera pizarra, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. ¿Ok? Y el mural vamos a empezar a donde está la sección, donde dice en mi pantalla, un número uno. Están divididas con columnas y posits. Lo que vamos a hacer, y este ejercicio dura tan solo 2 minutos, ¿no? Así estés en el Jamboard, o si tienes un lapicero y un papel, o estás en el mural. Vas a responder 3 preguntas, ¿no? Sí, te agradecería que para que sepan que está ocupado tu sitio, coloca tu nombre donde dice, coloca tu nombre, en la parte número 3. En la tercera, coloca tu nombre para que todos sepan que ya ocupaste ese espacio. ¿Ok? Donde estamos en la parte de la derecha. ¿Ok? A la derecha donde está en blanco, todos esos posits que están en blanco lo puedan utilizar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, 2 minutos. Voy a colocar aquí. Una vez que termine de sonar el reloj, ok, vamos a dar por terminado el ejercicio. ¿En qué va a consistir? Coloca tu nombre, en otro post-it colocas con qué animal te identificas y en otro post-it colocas en 1 o 2 palabras por qué te identificas con ese animal. Yo sé que algunos van a decir, ya Andy, pero yo no me identifico con ninguno. Te invito a jugar en este momento con el ejercicio, a liberarnos un poquito. Es un ejercicio bastante sencillo, no hay ningún truco acá, básicamente vamos a explorar, ¿no?, nuestra mentalidad que tenemos en estos momentos, ¿no?, y vamos a ejercitarnos. ¿Con qué animal te identificas? 1, 2, ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, en mi caso, perro, leal, y mi nombre abajo dejo Andy, ¿no? Basta con un nombre y ya está. Ahora, si quieres colocar tus apellidos y todo, de acuerdo. Ok, el tiempo está corriendo, nos queda 1 minuto para poder terminar de responder ese pequeño ejercicio.
Una vez que suena la alarma, recuerda que también puedes llenar lo mismo en el Jamboard, ¿ok? Llena lo mismo en el Jamboard para hacer el ejercicio. Recuerden que tienen hasta 20 diapositivas para responder esas pequeñas tres preguntas, ¿ok? Nos quedan 45 segundos. Recuerden, ¿con qué animal te identificas? ¿Por qué? Y coloca tu nombre, ¿no? Quedan 20 segundos. 20 segundos. Fíjense ahí. Este es un ejercicio que hacemos mucho en mi consultora cuando se trata de desarrollar y explorar la mentalidad. Y esto lo hemos hecho más de 100 veces en presencial, en virtual. Es bastante simpático el ejercicio, ¿no? Ya vamos a ver qué significa después. ¿Ok? Terminó el tiempo, dejamos ahí, ya no completamos nada. Espero que lo hayan terminado, espero que lo hayan terminado. ¿Ok? Igual, si es que lo hiciste en tu papel y lápiz, recuerda cuando yo te pida, me lo compartes. ¿Ok? Ok, vamos entonces a empezar a ver a aquellos que deseen activar su cámara. Es momento de hacerlo. ¿Ok? Compartan su cámara y muestren su respuesta, o incluso en estos momentos podrían usar el chat. Si en caso no usaron ninguna pizarra ni el mural, pues utilicemos el chat. ¿Con qué nivel te identificas y por qué? En una palabra o dos. Si es que tuviste inconvenientes para responder en otro, ¿no?, en una de las pizarras, pues puedes hacerla en estos momentos. Ok, entonces, si no hay respuestas aquí, significa que ahí está, algunos sí. Ahí está, hay respuestas de otros medios. Dicen, Alain se identifica con un león, Danixa con un pececito. Recuerden colocar el por qué. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar a dar una revisión ahora sí rápida de lo que han colocado aquí. Hormiga, Liverpool, leona, cordero, gato, perro, delfín, perro, caballo. ¿Ok? Por ahí. Vamos a ver por allá. Por allá no se modificó. Por aquí sí. Conejo, lobo, león, jabalí, interesante. Gato, capibara, interesante, un capibara. León, ok. Esas son algunas de las respuestas que he observado aquí. Vamos a ver si acá en el Jamboard hubo respuestas. Vamos a ver si en el Jamboard hubieron respuestas. Acá sí. No. Me identifico con el águila porque me gustaría volar alto. Tortuga, porque voy lento pero seguro. Gato, rebelde. Ok, de acuerdo. Vamos ahora. Ok, recuerden, todavía no vamos a analizar las respuestas, solamente estamos viéndolas. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahora sí vas a tener que usar uno, tu cámara, dos, el mural, o tres, el Jamboard. Ok, ¿qué vas a hacer? Te voy a dar 60 segundos para dibujar dos cosas, pero solo dos cosas, ¿ah? Y solo 60 segundos. Una vez que terminan los 60 segundos, detente, por favor. ¿No? No hay respuesta correcta o incorrecta. Es lo más importante que quede claro. No hay respuesta incorrecta o correcta. Solamente es una exploración a tu mentalidad, ¿no? ¿Cuál es el estado actual en este pequeño ejercicio que yo te estoy sacando de tu zona de confort y analizando de una manera bastante rápida? ¿Ok? Y también a nivel introductorio. Te voy a dar 60 segundos para dibujar las siguientes dos cosas. ¿No? Agarra tu lapicero, tu papel, y luego le tomas foto y lo subes a uno de los recuadros cuando termine el tiempo. O me voy a ir a las cámaras a revisar a aquellos que no puedan subirlo, al mural, al Jamboard, utilizan su cámara. Bien, ¿qué cosas vas a dibujar? Una casa y un árbol. Una casa y un árbol. Dibuja en estos momentos una casa y un árbol. Eso sí, tiene que ser, ¿no?, con tu puño, ¿no? Con tu puño, a tu mano. ¿Ok? No vale pegar imágenes de alguien, no, tuya. ¿Ok? Tuya. ¿De acuerdo? Puedes usar los recuadros, puedes usar, si quieres, tu lapicero óptico, o si estás en el celular, pues dibujas, ¿no? De repente,
manualmente, rápidamente, sí, es válido. Ok, quedan 30 segundos. Vamos, también puedes hacer al lapicero y luego le tomas una foto, lo subes al Jamboard o en tu cámara lo colocas. Ok. 17 segundos. ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Se terminó el tiempo. Ok, vamos a analizar en estos momentos. Ok, en el chat mencionaban pez tierno y bonito, muy bien. Ok, como el tiempo ya terminó, vamos a analizar aquí rápidamente algunos dibujos. Peguen sus dibujos que hicieron a mano en los cuadros en estos momentos. Muestren en las cámaras, aquellos que deseen mostrar las cámaras. Les voy a cerrar de repente si puedo visualizar sus cámaras. A ver. Aquellos que deseen activar de repente. ¿No? Acá vamos a analizar. Ahí está, ahí están compartiendo, muy bien, ajá, muy bien. Sí logro ver, Alex, a ver, acércalo un poquito más nada más, súbelo la imagen para poder verlo. Ajá, ahora sí ya lo observé, muy bien, Alex, sí, buenísimo, gracias por compartir, gracias por activar tu cámara y compartir, bien. Ok, ahí está también Grecia, muy bien, Grecia, bien, buenísimo, muy, muy bueno, muy bueno. Ok, gracias, gracias por compartir. ¿No? Quien desea activar su cámara puede hacerlo, activa, comparte y listo. Muy bien. Ok. Bien, hemos visto las imágenes en las cámaras, hemos visto acá las imágenes, fíjense. Y también hemos visto las imágenes aquí, miren cómo están dibujando acá, interesante, miren. En perspectiva doy ahí. Ok, acá también, vamos a ver acá, acá también estuvieron experimentando. Muy bien, vamos a ver por si acaso no voy a pasarme alguno. Ok, con eso entonces estuvo la revisión. Bien, y ahora vamos a ir con el ejercicio que nos va a poner a prueba. Y esta vez vamos a hacer un ejercicio grupal. Este ejercicio requiere un poco que lo explique yo. No es necesario hacer preguntas. Es más, no hagan preguntas. Esta es la única vez en la cual yo siempre digo, esta vez no me hagan preguntas, ¿no? Al menos trataré de dejarlo claro, ¿ok? Y es más, ya lo dejé escrito para que no haya necesidad de preguntar. Entonces, el ejercicio vamos a hacerlo esta vez grupal, ¿ok? Vamos a entrar a grupos en el momento en que yo le indique. Edinson me confirma si es que podamos crear estos grupos cuando lo indique. Vamos a darles unos minutos, eso sí, para que conversen, analicen y veamos, porque este es el último ejercicio de la noche, ¿ok? Con esto terminamos los ejercicios y continuamos con la parte de análisis de los resultados y de todo lo que han compartido, ¿ok? Cada grupo que voy a activar o que me va a ayudar Edinson a activar va a tener un reto, o sea, vamos a ponerlos en competencia, ¿ok? Cada grupo va a imaginar que todos vivimos en Huancayo, ¿ya? Imagínense, vivimos en Huancayo. Y nos encontramos en ese momento, en estos momentos, ¿ya? Ahorita 9 y 5 de la noche, día martes 28 de febrero, nos ubicamos en el Hotel Presidente, en el auditorio. Imagínate que tiene un auditorio, si es que no lo tiene, por si acaso. Y ahí todos estamos en ese auditorio, ¿no? Estamos presentes y yo les estoy diciendo, bien, revisen, por favor, los grupos. Les he dejado ahí unas cajitas de regalo, ¿no? Y cada grupo, ¿no? En esa dinámica que cada grupo se pone a explorar, ven el regalo que cada grupo tiene, ¿no? Sacan sus materiales, lapiceros, notas adhesivas, plumones, agendas, más lapiceros de colores. Y curiosamente, el docente Andy García, muy amablemente, les ha dejado un billete de 50 soles. Que me lo tienen que devolver, por si acaso, ¿no? Imagínense que estamos ahí, obviamente yo les digo, ok, les estoy dando, pero no se los estoy regalando, se los estoy dando nada más. Ustedes me devuelven eso después, al terminar el ejercicio, ¿no? Me devuelven mis 50 soles. Es solamente un pequeño presente prestado, ¿ok? ¿Ok? ¿Listo? Gracias, Edinson. Entonces, esa es la situación.
Y ahora, imagínense que ahora sí les digo, ¿no? Estimados estudiantes, estimados participantes, el día de hoy vamos a dar inicio a uno de los últimos retos de la sesión. Empezamos el reto con lo siguiente. Vamos a organizarlos. A ver, estamos conectados en la sala, algo de 90 personas. Eso nos da más o menos para 3, 5, acá tengo 10 grupos. 90 personas. Ok. Vamos a crear 10 grupos. Ok. 10 grupos. Ok. 10 grupos. Pero todavía no. Pero ve configurándolo, eso sí. 10 grupos. Vamos a crear 10 grupos. ¿Qué van a hacer los grupos? Pues van a tener que responder cada una de las preguntas. Primero van a tener que entrar, conversar, organizarse. Porque es un reto de emprendedores. Ok. Y ahí vamos a demostrar en la cancha, ¿no?, nuestra mentalidad y nuestras habilidades, ¿ok? Deben organizarse, ¿no? Así como ya les he dicho, salir a la cancha. O sea, imagínense que de verdad saldrían del auditorio en la ciudad de Huancayo, el auditorio del Hotel Presidente, y saldrían en esos momentos organizados, planificando previamente, así en los 10, 15 minutos como máximo que van a tener para hacer este ejercicio. Pero obviamente cronológicos. Pero imagínense que de verdad tienen 24 horas, salen y mañana, miércoles, están volviendo al auditorio del Hotel Presidente y me dicen sus resultados. ¿Cuáles son esos resultados? ¿No? Me van a decir, ¿cómo? ¿No? ¿Cuánto dinero generaron en esas 24 horas que salieron del auditorio y volvieron al auditorio? 24 horas es lo que tuvieron. ¿Ok? Me van a contar una historia, ¿ok? Pero confirmando que es algo real, algo creíble, algo que realmente harían. Es decir, me van a contar la historia de cómo hicieron para generar en ese grupo numeroso, para crear la mayor cantidad de dinero en esas 24 horas que les di. ¿Ok? Recuerden que tienen que responder que si es algo creíble, es una autoevaluación por si acaso, algo que realmente harían, ¿no? No vamos a decir, por ejemplo, a ver, yo me fui al casino, agarré los 50 soles, los invertí, gané 1 millón de soles. No creo, ¿no? Eso no es algo creíble, porque si fuera así, creo que no estaríamos aquí, ¿no? Ya tendrías la fórmula del éxito, ¿no? ¿No? Entonces, no es algo creíble, ¿no? Entonces, o me vas a decir, invertiste en publicidad los 50 soles y te llenaste 1 millón de seguidores y ahora ganas 4,000 soles por publicidad. En 24 horas, con 50 soles, ¿puedes hacer eso? Estás perdiendo plata al estar aquí, ¿no? Si tienes esa capacidad, pues yo la explotaría, ¿no? Ok, entonces, ¿me entienden? Es decir, tienen que ser cosas que realmente harían. Entonces, respondes primero acá arriba el monto de dinero que generaron. 2, tienes que decir si fue lo que están proponiendo es algo creíble o no, sí o no. Y lo último, ¿ok? Vas a aquí a escribir la respuesta grupal. ¿Cómo hicieron? ¿Cuál fue ese proceso para generar esa gran cantidad de dinero? ¿Ok? Listo. Son ya 9 y 10. Creo que con 15 minutos, va a ser un tiempo bastante prudente. Se termina el tiempo, tienen que escribir, ojo, tienen que conversar y ustedes verán qué hacen. Yo los lanzo a la cancha y luego ya venimos a reflexionar. ¿Ok? Eso sí, cada grupo, ¿ok? Cada sala que va a tener, van a ser 10 grupos, se van a dividir y van a organizarse rápidamente en el tiempo que tienen para responder estos cuadritos que cada grupo les he dejado para completar. Bien, Edinson, me confirmas que podamos activar los grupos, ¿ok? Básicamente, tenemos 15 minutos, son 9 y 10, 15 minutos se termina el ejercicio, 9 y 25 están retornando todos. Yo igual voy a estar observando lo que hacen en la pizarra. Si tienen alguna consulta, pueden escribirlo en el muro también. Yo voy a estar observando para darle seguimiento. Eso sí, hay preguntas que no voy a poder responder porque de eso se trata el reto. Ustedes ya salieron del auditorio, ya no me están viendo a mí, entonces ya salieron. Entonces ustedes tienen que salir a la cancha y ver cómo se enfrentan a este reto, ¿ok? Es un reto bastante simpático. Sea en virtual o en presencial, siempre hay aprendizajes que sacarle este pequeño ejercicio. ¿Ok? Así que adelante. Empezamos, Edinson, entonces. Activamos los grupos.
Bien, Andy, son 10 salas, 15 minutos y vamos a proceder a aperturar los grupos. Ok. Voy a estar igual haciendo seguimiento en las salas. Si es que veo que hay algún tipo de situación que se va desviando, solamente ahí intervendré con una notita adhesiva. Caso contrario, solamente estaré revisando. Entonces, los invito a ingresar a los grupos que ya están activos en estos momentos. Ok. Coloquen su. Ah, eso sí. Ya, ya se están ingresando. Entonces, no se olviden de colocar sus nombres y apellidos o nombres. Ok, eso sí, no lo mencioné. Colocar nombres y apellidos como grupo. Sí, ¿no? Si no lo dije, lo voy colocando en una notita ahí, ¿no? Está. Aquellos que todavía están en la sala principal ya pueden ir ingresando a los grupos que seguro cada uno de ustedes les está saliendo para que puedan unirse a una sala. Recuerden ingresar a la sala.
Bien, creo que los grupos ya irán terminando los grupos. Estoy observando que hay grupos, bueno, mientras van regresando, hay grupos que han colocado la respuesta y hay grupos que sí han completado la historia, incluso han hecho sus cálculos ahí con milimétricamente, ¿no? Muy bien. Ok. Bien, vamos a esperar unos segundos más. En 20 segundos empiezan a regresar. Ya están regresando los grupos. Ok, están regresando todos. Bienvenidos nuevamente a la sala principal. Bien, ahí están entrando grupos a la sesión. Ok. Ok. Listo. Creo que ya estamos. Ok, estamos revisando todos. Sí. 59. Ya. Continuamos entonces con la sesión. Ok, estaba revisando sus respuestas, ahí están en la pantalla. Hay grupos que han llegado incluso a contar la historia, 150 soles, 100 soles, 150 soles, aquí está el grupo de Violeta, de Cristian, muy bien, ahí están contando incluso los detalles, los cálculos. Hay grupos que han puesto el monto. Ok, hay quienes de repente no llegaron a culminar, pero sí pusieron acá otro el grupo. Ahí está el grupo que ha colocado Aurora, Binger, Benzarita, Fernando, Jean-Pierre, Ricardo, Miriam. Han colocado su respuesta ahí. Muy bien. Ok, como les dije, estos ejercicios han sido básicamente para entender el punto de partida en el cual ustedes se encuentran. Ya finalizamos los ejercicios. Así es que vamos a empezar a revisar cada uno de los ejercicios que ustedes han realizado de forma individual o de forma grupal. Primero, ¿con qué animal te identificas? Bien, este ejercicio fue con la intención de conocer individualmente, o ustedes puedan reconocer, ya lo vi, ya leí quiénes pusieron qué, pero cada uno sabe finalmente cuál fue su elección. Entonces, ¿por qué hacemos este ejercicio? Bueno, me gusta llamar a este concepto ideas call, es una mnemotecnia, me gusta usar mnemotecnias para enseñar, así que ideas call. Cuando veas una call, acuérdate de mí, Andy García Peña. Esta idea call es una mnemotecnia porque me gusta la comida china, así que lo asocio siempre, ¿no? Las ideas de creatividad lo combino con el mundo gastronómico. Ideas call significa, por un lado, ideas conservadoras, por otro lado, ideas optimistas y por otro lado, ideas locas. Si estás en modo emprendedor, un emprendedor tiene que tener siempre estos tres tipos de ideas a la hora de enfrentarse a pequeños retos, retos medianos o retos grandes. Tres tipos de ideas que necesitas generar para practicar, para asegurarte que estás ejercitando tu capacidad creativa. ¿Cuáles son esas ideas, Cole? Bien, con el ejercicio de con qué animal te identificas, ¿no? Si decías levanta la mano, ¿no? Si es que elegiste alguna de estas, ¿no? Estas son las más frecuentes que la mayoría elige. Hemos hecho este ejercicio más de 100 veces en presencial, en virtual, desde hace ya más de 7 años, ¿no? Y la verdad es que las respuestas por lo general son similares. Ahí están levantando la mano. Ahí está el perro, está el gato, el conejo, el oso, el caballo, la jirafa, el elefante, el halcón, el águila, el cóndor, la tortuga marina, la tortuga de tierra, el perezoso, la oveja, la abeja, la avispa, la hormiga, el lobo, el tiburón, el toro, el león, la cebra, ¿no? El tiburón, el gatito, el escarabajo, la vaquita, ¿no? La palomita, ¿ya? Y finalmente esas son las más mencionadas en diferentes eventos, en colegios, en institutos, en universidades, en escuela de posgrado, en educación continua, en empresas, con directivos, con mandos medios, con operarios. Siempre es la misma situación. Es decir,
que la mayoría siempre termina eligiendo uno de estos. Ah, y tú dirás, oye, pero yo no elegí esto. Ah, vamos a ver entonces, ¿qué significa que hayan elegido este tipo de ideas? No es que estén mala, no para nada. Recuerda que yo dije, necesitas tres tipos de ideas. Y estas serían las ideas conservadoras, la parte de las ideas col, ¿no? Ideas col conservadoras. Significa que la mayoría va a pensar en esto. Es lo más rápido que vamos a buscar como solución y utilizamos lo que más rápido viene a nuestra mente. Eso es el estadio número uno que yo llamo ideas conservadoras. Si cuando estás frente a un reto, como este de aquí que yo te puse, generaste rápido porque el tiempo estaba en contra, y siempre en el trabajo y en el emprendimiento el tiempo está en contra, a menos que te pongas un espacio en la semana para dedicarte a revisar la estrategia, a ver cómo van las cosas, pues entonces te tengo que decir que estás en el estadio número uno. No es que esté mal, no es que esté bien, simplemente estás en el estadio uno y tienes oportunidad para desarrollar más tu mentalidad, tu capacidad creativa en este caso. ¿Qué pasa si en cambio elegiste una capibara, por ahí mencionaron, una suricata, un dinosaurio? Y algunos dirán, pero el dinosaurio ya no existe. ¿Y quién dijo que no se podía? ¿No? Ahí tú pusiste en tu mente, no se puede dinosaurio, ¿no? O recurriste a lo más rápido y dijiste, bueno, es un ejercicio, cumple con el objetivo, sí, pero estamos nuevamente simplemente analizando el estadio de ¿no? de tus capacidades en cuanto a creatividad se refiere. Entonces, si elegiste una de estas o algo similar, distinto a lo anterior, estás en el mundo de las ideas optimistas. Es decir, el nivel 2, el estadio número 2. Y eso es buenísimo porque quiere decir que en situaciones inusuales o usuales, tu capacidad creativa emerge rápidamente, sale del promedio, sale de lo usual y empieza a experimentar. Cultura de experimentación, mentalidad del emprendedor. Pero vamos con el estadio número 3. De repente pensaste, no sé, a mí me gustan los dibujos, los animes, ¿no? Y me gusta jugar con las ideas. Y esto es una idea loca, chimuelo, un dragón, pero no, los dragones no existen. Bueno, sí existen, el dragón de Komodo, ¿no? Pero este dragón propiamente, bueno, no existe, pero sí existe en la imaginación de la gente, en las películas de, ¿no? De cómo entrenar a tu dragón, chimuelo. Y la pregunta, ¿es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque simplemente te dije que es un ejercicio. No te dije que vamos a revisar que sean animales que existen. No, en ningún momento te dije eso, simplemente animales. Simplemente la palabra que yo quería era que te identifiques con algún ser vivo que no seamos los seres humanos. Y esto, propiamente, era una forma distinta de preguntar, pero los resultados siempre me muestran los estadios. Entonces, si tú estás en un estadio 1, significa que tienes una gran oportunidad para desarrollarte. Si estás en el estadio 2, todavía tienes oportunidad para jugar con los tres tipos de ideas, el tercero. Pero si elegiste una idea loca como esta, o como esta de aquí, hibridar, ¿no? El pollivaca, el chanchitigre, el yamicornio de Kiyoshi Shimabuku, un artista peruano que ha hecho su creación del yamicornio, ¿no? El pollivaca es una creación que hicimos para un cliente en el pasado. Y finalmente, el chanchitigre, que es una creación que tuvo éxito en el mercado, que ayudó a posicionarse en el mercado de una entidad financiera, es una idea loca, que funcionó. ¿No? Que funcionó. Interesante, ¿no? Cómo plantearon ellos a partir de un concepto de que no existe como un animal, se utilizó el chanchitigre para posicionar el hecho que los tigres, ¿no? Los emprendedores podían ahorrar también en esta entidad financiera, que era el problema que ellos tenían. Bien, eso es básicamente el análisis del ejercicio 1. Si estás en el nivel 3 de las ideas locas, pues está bien, continúa ejercitándote, recordando que mientras más te ejercites, tu músculo va a ser más fuerte y vas a poder enfrentarte a retos cada vez más complejos de una manera mucho más sencilla. Vamos ahora a analizar los resultados del ejercicio número 2. Ok, el ejercicio 2, en cambio, era el ejercicio de dibujar, ¿no? Ok, pregunta, ¿no? Y la respuesta ya estaba en las imágenes que también revisé. De una u otra manera, creo que casi, casi todos siguieron el orden que yo les dije, dibuja una casa y un árbol. Pocos dibujaron primero el árbol y luego la casa, ¿no? O sea, son muy buenos diciendo órdenes, ¿no? Y lo más probable es que hayan hecho un dibujo así como en el colegio, ¿no? A partir de este, ¿no? De repente algunos han hecho hacia la izquierda, sacaron el tejado, hicieron a camas abajo, le pusieron su ventanita, ¿no? Como yo también en su momento hacía, ¿no?
Y eso está bien, porque este es un ejercicio, pues, para poder explorar en qué momento y el estadio de las ideas se encuentra su mente, ¿no? O sea, fíjense que lo que su mente ha hecho es, fuera de su zona de confort, recurre a los conocimientos que tenía cuanto más dibujaba. ¿Y cuándo era eso? Cuando estábamos en el colegio. Ajá, entonces lo que denota que mientras más desarrollemos nuestras capacidades en diferentes campos y cuando los necesitemos, vamos a tener más herramientas. Es decir, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Ahora, otra cosa interesante, y luego vamos con Miriam, es responder a la pregunta, ¿han dibujado una casa similar a la que ustedes en estos momentos tienen? Es una pregunta para la reflexión, ¿no? Pero no es parte del ejercicio, simplemente para la reflexión. Y ahora vamos con Miriam. Adelante, Miriam, te escucho. Miriam. Bien. Entonces, este ejercicio es un ejercicio para poder explorar cómo es que convergemos, no solamente en ideas, sino incluso cuando estamos fuera de nuestra zona de confort, nuestra mente busca, ¿no?, rápidamente la respuesta y va a utilizar de formas similares, ¿no? Fíjense, la mayoría utilizó un dibujo, ¿no? Fíjense, ¿no? El triangulito para abajo en la casita. Algunos extendieron ahí el tejado, ¿no? Y luego en la derecha el árbol. Fíjense cómo emerge. Acá hay algo interesante, va cambiando un poco. Muy bien. Aquí pusieron al revés. Mira qué interesante, lo pusieron al revés. Ah, muy bien, ¿no? Siempre, no siempre ocurre. Algunos sí. Ahí está, la casita, acá está. El árbol primero y luego la casita. Miren qué curioso, ¿no? Ok. Este de acá me pareció bastante inusual, la perspectiva que le dio su casa. Ok, sí, bastante inusual. Ok. Ok, entonces básicamente ideas similares, ideas convergentes, ideas conservadoras. Ok, ideas col, recuerden. Y lo interesante es reflexionar, ¿vivimos en la casa que hemos dibujado o hemos simplemente recurrido a un dibujo de cuando éramos pequeños? Cuando estás fuera de tu zona de confort es lo que hace tu mente, tratar de hallar la respuesta de forma rápida, pero tenemos que ejercitarla para poder generar ideas pues bastante divergentes y no solamente convergentes. Ir analizando el resultado del ejercicio número 3, como decía Einstein, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, la dedicaría los primeros 55 minutos en comprender el problema y 5 minutos para resolverlo. Este ejercicio, como cualquier ejercicio, siempre tiene que reflexionarse en realmente qué te están solicitando y por qué crees que te lo están solicitando. Y es que aquí el enfoque te generó tu desenfoque. En otras palabras, tú tuviste un sesgo. Un sesgo que yo básicamente te inducí a propósito al darte una cajita con materiales y al haber asumido tú que eran tus recursos. Pero en ningún momento dije, tienen únicamente 50 soles y no van a tocar nada más. Nunca lo dije. Lo curioso es que eso es lo que sucedió en todos los casos. Al menos los montos me reflejan eso, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente corrimos, compramos esto, empezamos a comprar vasos de plástico, pero baratos, ¿no? Y los montos son muy similares, fíjense, ¿no? Pues básicamente eso se llama, ¿no?, que no tuvieron claro el problema y se pusieron a resolver rápidamente. Estilos de pensamiento creativo. Ahí aparecieron rápidamente los que generan ideas y pasan a la acción, pero no aparecieron los clarificadores en la mayoría de los casos. ¿Quiénes son los clarificadores según el modelo del PhD Puccio, ¿no? Estilo de pensamiento creativo, el que le gusta clarificar los retos antes de lanzarse a generar ideas. Clarificas el reto, generas ideas, refinas ideas y finalmente implementas las ideas. Fíjense que el haber pasado de frente a generar ideas y no haber comprendido el problema los empujó a un sesgo,
haber asumido que sus materiales eran su limitante cuando no lo fueron. Simplemente era un regalo que yo les daba y que les prestaba. Eso sí, los 50 soles se los prestaba. Pero no quiere decir que no pudieran utilizar más capital que tenían en sus billeteras, o pedirle a familiares o amigos que les prestaran más, o pedir en su tarjeta de crédito que, ¿no?, un préstamo de 2 días y luego lo devolvías. Pero como capital para poder utilizar si tenías recursos, habilidades de tu equipo, ¿no? Todo eso tenías tú para usar. Solamente que el sesgo fueron los 50 soles que yo coloqué en la cajita y que normalmente suele suceder que nosotros ponemos las barreras, es decir, ponemos ideas, ¿no?, supuestos que no existen, y eso normalmente limita, ¿no? Y eso es básicamente la reflexión. Necesitamos tener claro el problema que vamos a resolver para luego recién utilizar nuestra capacidad creativa, crear algo que conecte con el problema, con las necesidades de los usuarios, de los clientes, de las personas para las cuales vamos a diseñar una solución. Eso es básicamente, y les dejo un video que es bastante corto, pero que nos deja un mensaje que dice: lo que es obvio para ti puede resultar ser asombroso para otros. Y es curioso porque si estudias, ¿no?, a los músicos, ¿no?, a los artistas, normalmente te van a decir que su peor obra es la obra que más le gustó al público. Increíblemente, ¿no? No les gustaban los artistas, los creadores, sus mejores obras. Y es que les parecía algo tan sencillo, tan básico, pero a las personas les parecía algo tan asombroso. Para muestra, una música, Bohemian Rhapsody. Si viste la película, me entenderás a lo que me refiero. Y si no, pues te invito a verla cuando termines esta sesión, que está ya cerca a su final, para que entiendas a lo que me refiero. Y si no quieres ver la película, te invito a leer mi artículo, Bohemian Rhapsody, en el blog de gestión llamado Innovar o Ser Cambiado, que escribo, en el cual explico cómo Bohemian Rhapsody fue un reto, ¿no? Lo que era obvio, ¿no? Es decir, que la música debe durar 3 minutos, ¿no? Ese era lo obvio, ¿no? Pero para Bohemian Rhapsody, ¿no?, para los Queen, fueron 6 minutos, ¿no? E incluso combinaron dos conceptos, como decía Steve Jobs, conectar y combinar. El género lo combinaron con la ópera y crearon el Bohemian Rhapsody, que hasta ahora están en los rankings musicales, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que sacar como lección de este video es que lo que para ti es obvio, para otros va a resultar asombroso. Entonces, como lección es: olvídate de juzgar tus creaciones. Quien tiene que juzgarla es el usuario, el cliente o la persona para la cual vas a diseñar una solución. Y ahí tienes que experimentar con prototipos, como mencionaban sus compañeros al inicio: prototipos, 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 para poder testearlos con los usuarios antes de lanzarlo, experimentar, probar, ver si funciona o no, antes de lanzar y construir un negocio y luego darte cuenta con la sorpresa de que no funciona porque nunca probaste, nunca experimentaste. Ok, y aquí les dejo ese pequeño video, si es que ven el enlace, y se los dejo, está subtitulado. Ok, entonces recuerda postergar la crítica a tus ideas y la de los demás en tu equipo. Deja la crítica. Y quien debe poner a la prueba todo esto es tu usuario, es tu cliente, es la persona para la cual diseñas una solución. Incentiva las ideas, Paul. Deja de juzgar tus ideas, deja de juzgar las ideas de los demás y ponte a experimentar con los prototipos y que sea el usuario, el cliente o la persona para la cual diseñas quien evalúe si esto funciona o lo otro funciona. Y si no funciona, saca el aprendizaje. Y si funciona, sigue probando, sigue experimentando. Eso es la mentalidad del emprendedor, que tiene que tener claro lo siguiente. Primero, curiosidad, imaginación, creatividad e innovación y emprendimiento no son lo mismo. Pero todo empieza con la curiosidad. Si somos curiosos, vamos a salir de nuestra zona de confort en diferentes aspectos. No en todos, por supuesto, porque no nos alcanza 24 horas para eso. ¿Ok? Curiosidad. Curiosidad implica salir de eso que te gusta y explorar aquello que no. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si no te gusta la psicología, ándate a aprender un poco de psicología. Si no te gusta nada de tecnología, aprende siempre todos los meses algo nuevo de tecnología. Si no te gusta, en cambio, marketing, aprende algo nuevo en marketing.
no quiere decir que vas a convertirte en el marketero más grande del mundo, sino que tienes que conocer un poco de todo y vas aprendiendo más de esos, ¿no? Como yo le llamo, el modelo Kipu, ¿no? Alguien, los especialistas en Design Thinking le llaman el modelo T, nuestra especialidad profunda y un poco de todo. Yo le llamo el modelo Kipu, ¿no? Bien peruano, ¿no? El modelo Kipu tiene varias ramificaciones, y en estos tiempos de revolución industrial, ¿no?, la que mayor impacto va a causar en la historia de la humanidad, yo prefiero hablar del modelo Kipu. Es decir, que vayan ampliando diferentes disciplinas y terminen combinando esos conocimientos, ¿no?, de a pocos, terminen la diversidad de conocimientos generando una explosión, una tensión que lleve a una explosión en crear soluciones. Pero para eso necesitamos ser curiosos. Si no aprendes cosas que no te gustan, si no aprendes cosas que no están relacionadas, salir más allá de lo cotidiano, salir, ¿no?, conocer, experimentar, aprender otras culturas, otras formas, de otros ángulos. Y eso, tu curiosidad, el aprender otras cosas, te va a llegar, ¿no?, te va a llevar hacia la imaginación. Mientras más curioso seas, más imaginación vas a tener. Entonces, no son lo mismo. Tu curiosidad te permite explorar muchas cosas, pero eso va a incrementar tu imaginación, porque vas a poder soñar cosas nuevas, imaginar cosas que antes no podías, ¿no? Hoy podemos imaginar cosas con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Imaginar cosas que normalmente antes nos hubiera tomado más tiempo, ¿no? Hoy podemos imaginar nuevos escenarios. Creatividad. La creatividad, en cambio, es la consecución de pasar de curiosidad a imaginación. Mientras más imaginación tenga, voy a tener más creatividad. Es decir, voy a poder primero clarificar el problema. Luego, con más imaginación, genero más ideas. Puedo refinar las ideas más y las tangibilizo. Pero no es suficiente ser creativo, ni curioso, ni tener mucha imaginación para ser innovador. Es necesario todo lo anterior, pero tienes que darle algo más a la innovación. Insertar al mercado con éxito, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, explotar con éxito una creación, conectar la creación con las necesidades del mercado. Eso es innovación. Si no puedes insertar algo con éxito, no fue innovación, al menos bajo una definición clara de, ¿no?, de un autor, Schumpeter, ¿no? Entonces, bajo esa definición, eso es innovación, ¿no? Bajo esa definición. Hay diferentes definiciones, por cierto. ¿Ok? Y finalmente, emprendimiento es, ok, ya lo insertaste con éxito al mercado. Ok, ya tiene éxito, ¿no? Y si quieres entender un poquito más esto, te invitaría a ver en la película El Fundador o Hambre de Poder, donde hablan de cómo se fundó el imperio McDonald's, ¿no? Cuando los innovadores inventaron el sistema Speedy System, ¿no? Pero luego vino el Ray McCrock y fue el emprendedor que llevó eso a todo el mundo. Ya, pues, eso es el emprendedor, ¿no? Lo va a llevar más allá, ¿no?, de simplemente ser una solución que fue aceptada en un lugar, que tuvo éxito y que tiene relativo crecimiento. Pero él lo vio de una manera mucho más, ¿no?, amplia, soñó más en grande, ¿no? Corrió más riesgos. En cambio, los que crearon el sistema y lo insertaron con éxito, ¿no?, de repente les funcionó, pero no tenían esas ganas de crecer más allá, aunque la tuvieron en un momento, pero tuvieron miedo, ¿no? Y el miedo los limitó. El emprendedor, en cambio, sabe que tiene que correr riesgos, pero controlados, ¿no? Entonces, tiene que ver la manera de llevarlo más allá de simplemente una localidad. Entonces, pasaron por todo el proceso, pero fue Ray McCrock que le dio la innovación, lo llevó a una escala global, pues, ¿no? Y esa es la mentalidad que hay que tener como emprendedores. Y finalmente te dejo esta fórmula de la innovación para entender que la creatividad, es decir, la invención, no es suficiente. Hay muchos inventores en el Perú, muy pocos innovadores. ¿Por qué? Porque creemos que innovación e invención son lo mismo. Creatividad e innovación no son lo mismo. Entonces, si no tenemos claro en nuestra mentalidad que no son lo mismo, pues no vamos a entender por qué no tiene éxito nuestro invento. Tengo colegas, amigos, familiares que a veces me dicen, tengo una idea y quiero inventar esto, quiero patentarla. A ver, cuéntame tu idea. No, me la van a copiar. Uy, ya, entonces ya de por sí el hecho que tengas miedo de contarlo y solamente está en idea, lo más probable es que pasen muchos años y nunca lo termine haciendo. Y si lo hace, queda patentado años después. Pero la verdad es que ya pasó tantos años que seguramente alguien ya lo tiene en el mercado, en algún lugar del mundo,
patentado y seguramente en cualquier momento empieza a crecer. O simplemente tal vez ese invento no tuvo éxito porque simplemente fue un invento. Y el invento que no se conecta con el mercado, que no comprende las necesidades del mercado, de los clientes, del segmento al cual se dirige, no puede llamarse la innovación según el autor Kenneth Morse y según diferentes definiciones, no todas, por cierto. Y entonces, si el mercado lo acepta, se llama innovación. Si el mercado no lo acepta, no se puede llamar innovación. Se llama invento. ¿No? Para fórmula, apliquemos aquí el caso de la moradita. ¿No? ¿Fue un invento? Sí. ¿Fue creativo? Sí. ¿Fue innovador? No. ¿Ok? Esa es una forma sencilla de explicar la diferencia entre innovación y creatividad. Un emprendedor necesita de la creatividad, pero sabe que no es suficiente la creatividad. Tiene que empatizar con su segmento de clientes. Tiene que comprender el problema. Empezamos entonces que nuestra mentalidad no está en crear, sino en comprender el problema de tu segmento de clientes para el cual quieres diseñar una solución. Comprenderlo ágilmente, ¿no? Tienes que hacerlo rápido porque si no la competencia llega y lo hace antes que tú. Comprenderlo en profundidad, diseñar la solución, experimentar, prototipar, probarlo con los usuarios, los clientes o las personas para las cuales diseñas en un esquema, ¿no? Lean Startup, es decir, construye, mide, aprende, construye, mide, aprende, ¿no? Y eso hasta que hagas una conexión, como dijo uno de sus compañeros, conectar tu producto con tu mercado, ¿ok? Y de esa manera el invento termina conectando con el mercado, ¿ok? Y esta es una pequeña fórmula que siempre me gusta llevar conmigo. Y entonces, como mensaje final de esta parte, ya casi para acabar, es que el emprendedor tiene que entregar valor a través del aprendizaje validado. ¿Y qué es eso? Pues te invito a leer el método Lean Startup de Eric Ries, un libro muy, muy bonito, ya tiene sus años, creo que ya más de 10, o 10 años por lo menos. Pero es justamente, busca centrarse en modelos de negocio. Por ejemplo, cuando vean la sesión de modelo de negocio, ahí vamos a entrar con ustedes, van a entrar a esta parte. Vas a tener que experimentar a través de modelos de negocio, de un lienzo, ya no de un plan de negocios que demora meses armar. Un lienzo lo puedes armar en 10, 15 minutos, pero eso es un lienzo. No sirve de nada el lienzo si no experimentas, si no validas con el cliente, si esto es un problema o no, si la solución conecta o no, si los canales son adecuados o no. Y eso es lo que pueden ustedes llevarse como parte de la mentalidad. Más allá del método Lean Startup, nos quedamos con esto en nuestra mentalidad. Tenemos que aprender del cliente, del segmento, de la audiencia a la que te diriges. Aprende, comprende sus necesidades, empatiza. Y bien, para dar ya casi por cerrado la sesión, vamos a hacer 7 puntos claves de una cultura de experimentación según el libro El Efecto Medici de Franz Johansson, que les mencionaba al inicio. 1. La innovación surge en las intersecciones. Las mejores ideas son el resultado de, como decía Steve Jobs, conectar y combinar. Conectar y combinar. Es decir, combinar conceptos, culturas, ideas aparentemente opuestas, ¿no? Un ejercicio muy bonito es crear un nuevo concepto de yogur combinándolo con un plumón. ¿Qué tal? Y generamos cosas nuevas, creatividad, pero para que sea, ¿no?, bastante, ¿no?, bastante, ¿no?, novedoso para el mercado, tenemos que sí, no solamente crear, sino entender qué necesita mi mercado, mi segmento, y recién ahí ponerme a crear un yogur, lo combino con un plumón, como idea, como concepto, y voy a generar una nueva solución teniendo como punto de partida las necesidades de mi segmento de clientes. Incluso jugando con ideas aparentemente opuestas o que ni siquiera se conectan. 2. No hay que tener miedo a los errores. Yo le llamo yin y yang. Son inseparables. El éxito y el error son dos caras de una misma moneda. Y esa moneda se llama cultura de experimentación. Como un científico de la creatividad. Por eso es que mi libro se llama así.
Porque tú tienes que experimentar, tienes que ser como los científicos, así como vemos en las películas. Experimento número uno, ¿no? Y tú pruebas tu experimento y sacas tu tarjeta y apuntas o tu grabadora y grabas los aprendizajes. Parece que el cliente no tiene este problema claramente y lo bueno es que he descubierto que podría ser el problema esta otra, no, esta otra cosa que hemos descubierto. Experimento número 100. Continuamos experimentando rápidamente y hemos descubierto por fin cuál es un camino que nos podría llevar hacia el encaje producto con el mercado, ¿no? El product market fit. 3. La diversidad es un ingrediente clave para el éxito. Es decir, tienes que contar con un equipo variado. Y eso es parte de la mentalidad del emprendedor. Mientras más diverso sea el equipo con el cual empiezas a emprender o a desarrollar una solución para desarrollar un emprendimiento, las soluciones van a ser más creativas y efectivas. 4. Ya lo dije al inicio, la innovación es un deporte que se juega en equipo, es inevitable, ¿no? No es obra de una sola persona. Entonces, todos tenemos puntos débiles, puntos fuertes. Y la mejor manera y más rápida es complementarla. Y claro que puedes trabajar en tus puntos débiles, pero lo más efectivo es trabajar en equipo, porque este es el mejor momento para emprender. 5. El pensamiento creativo se puede desarrollar. Ustedes han hecho 3 ejercicios el día de hoy. 2 ejercicios individuales en los cuales hemos explorado que los que participaron, al menos, en su mayoría se encuentran en el estadio número 1, capacidad creativa de ideas conservadoras, de las ideas Kohl. Y en el segundo ejercicio, las casas en su mayoría que compartieron se parecían algo, ¿no? Al dibujo que les compartí, que por cierto fue diseñado por Bob McKean de Stanford University. Al igual que el ejercicio del billete, obviamente yo le cambié a soles y lo incrementé un poquito más. También es un ejercicio de relacionado en la Universidad de Stanford con Tina Seely. Y finalmente, es algo que podemos ejercitar constantemente, ¿ok? Permanentemente, ¿ok? Mientras más lo hagas, más ejercites tu capacidad creativa, vas a poder emerger con soluciones, cuando menos te des cuenta, conservadoras, optimistas e ideas locas. Ejercita en todo momento, ¿ok? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer es compartir unos cubitos que se llaman Story Cubes, aunque la verdad que no los necesitas, pero a mí me gusta jugar con esos cubos de forma individual, o con la familia, o con amigos, o cuando salimos en equipo de trabajo, o cuando voy con algún cliente y estamos en la sala de espera y estamos jugando, porque todo momento es una gran oportunidad para desarrollar nuestra capacidad creativa. 6. La perseverancia es fundamental. Es decir, yo he emprendido en diferentes rubros. En algunos me he ido muy bien y aún siguen activos. En otros, no, pues ya no existen. Pero pude aprender. Aprender es lo más importante. No siempre va a funcionar todo lo que hagamos, pero eso es parte del hacer. Eso es parte de cualquier científico de la creatividad. Experimentar te va a llevar a equivocarte. Pero lo bueno es que seguimos haciéndolo. Seguimos experimentando, seguimos emprendiendo. Por más difícil que se ponga el camino, porque ese es el camino del emprendimiento, tenemos que persistir y buscar soluciones que nos lleven a soluciones, a resultados sorprendentes. Eso sí, documenta de forma organizada, sistemática, tus aprendizajes, porque la mente suele olvidar los errores y no debemos cometer los mismos errores 2 veces. 7. Hay que estar dispuestos a salir de la zona de confort. Con esa idea empezamos y con esa idea terminamos. El éxito no siempre se encuentra en lo que uno conoce o se siente cómodo haciendo. Tienes que explorar territorios que no te gustan o que no conoces con la toma de riesgos calculadas. Eso sí, no se trata de lanzarse al vacío y a ver que, si tiene fondo. No, no, para nada. ¿Ok? Y 7 puntos claves de una mentalidad emprendedora para terminar. Identifica oportunidades. Donde otros ven problemas, un emprendedor ve oportunidad.
siempre ten en claro la diferencia entre creatividad e innovación. Toma riesgos calculados, no riesgos innecesarios. Sal de tu zona de confort para continuar aprendiendo. Experimenta, experimenta y experimenta. Y eso sí, prepárate para caer, porque eso es parte del camino. Es dos caras de una misma moneda. Es el yin y el yang, son inseparables. Mentalidad de crecimiento. Siempre aprende algo nuevo, siempre experimenta en territorios nuevos. Eso te va a permitir seguir creciendo. Enfócate en el cliente, comprende bien a tu audiencia, a tus clientes, a tu segmento de clientes. Y comprende sus necesidades para lograr conectar el producto con la solución. Y 7, y para finalizar esta charla de mentalidad del emprendedor, mentalidad emprendedora, adaptabilidad. Los emprendedores están dispuestos a adaptarse y ajustar su enfoque a medida que cambian las condiciones del mercado y las necesidades de sus clientes. No se quedan, ¿no? No se quedan en el pasado, cambian, se adaptan rápidamente a las megatendencias, macrotendencias, estúdialas, analízalas, esa palabra, megatendencias, y se preparan para los cambios que vienen. Ya deberías tener en el mapa inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje automático y nuevas tecnologías que están emergiendo. Eso es todo para el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta primera sesión. Mi nombre es Andy García Peña y espero que estos contenidos de mentalidad emprendedora les sean útiles para poder empezar a desarrollar una cultura de experimentación en su camino como emprendedores. Muchísimas gracias. Agradecemos su valiosa intervención, estimado Andy. Consideramos que cada uno de tus aportes han sido de gran provecho para todos los eventos. Quedamos muy agradecidos una vez más. Y ahora bien, vamos a dar pase, si es que hubiera, algunas consultas de nuestros participantes. Si hubiera algunas preguntas o consultas, por favor pueden hacerlo en este momento a través del chat. Ajá, por ahí estoy viendo una pregunta. Dice, en tu experiencia, ¿cuál sería el límite de ser un emprendedor que empieza como hombre orquesta a pasar a ser un empresario? El hombre orquesta, el que dirige, el que sueña, el que empieza a llevar su visión, su sueño, ¿no? Yo creo que no siempre un emprendedor se convierte en un empresario. Hay una serie muy, muy bonita que lanzó Forbes en México. Les recomiendo verla en YouTube. Es gratis. Es una serie bonita que pueden ver. Se llama De Emprendedor a Empresario. Y no siempre el emprendedor se convierte en empresario porque son habilidades diferentes. El emprendedor corre más riesgos que un empresario, ¿no? Riesgos calculados, pero corre mayores riesgos. El empresario, en cambio, se encarga de minimizar al máximo los riesgos. Es por eso que suele pasar, ¿no?, que las empresas grandes, cuando ya tienen un éxito y que ya funciona, explotan el modelo hasta ya no poder. Por ejemplo, los bancos han explotado el modelo bancario por más de 100 años, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y ahora los nuevos emprendedores innovadores empiezan a romper las reglas y los bancos se ven amenazados por los nuevos bancos o fintech, ¿no? Estos neobancos. Y se dan cuenta los bancos que tienen que cambiar porque estos nuevos emprendedores son muy ágiles, son muy innovadores y los bancos no tienen ese formato, ese esquema, porque la empresa está diseñada para explotar un modelo que funciona. Un emprendedor incluso surge con una idea y tiene que validar rápidamente un modelo de negocio hasta que conecte con lo que necesita el mercado, ir cambiando y experimentando. Esa es una bonita pregunta. Y lo que sí te digo es que de repente un dato es que Disney, por ejemplo, no sé si todos saben que Disney tenía un hermano, ¿no? No todos saben que Walt Disney tenía un hermano. Y es que Walt Disney era el emprendedor, el soñador, el que volaba por las nubes con sus sueños. Pero quien aterrizaba todo y ponía sobre las cuentas y analizaba toda la parte financiera y la dirección de la empresa no era Walt Disney, era su hermano de Disney. Entonces, no siempre esas dos perspectivas calzan sobre la misma persona. No siempre el emprendedor se puede convertir en el empresario. Pero por eso es que el emprendedor en un momento necesita el apoyo y tiene que contratar, en caso no tenga esas habilidades, nuevamente hablamos de equipo y diversidad en el equipo, que sí puede encargarse de hacerlo, ¿no? Porque el emprendedor puede construir algo y convertir en algo que funcione y hacerlo crecer
pero justamente cuando ya el crecimiento empieza a ralentizarse, yo creo que ya pasó el momento de contratar a alguien para que siga llevándole esa velocidad de crecimiento al emprendimiento, ¿no? Convertirlo ya en algo mucho más, ¿no? Más profesional y empezar a ceder el poder para que otros se encarguen de explotar el modelo que ya tienes funcionando y te encargues de dirigir otras nuevas iniciativas, porque el espíritu emprendedor es eso. Buscas seguir, buscas oportunidades, ver dónde hay más problemas. Recuerda, tenemos que explorar siempre dónde hay oportunidades, no quedarnos enfocándonos nada más en que el emprendimiento funcione, está creciendo y cuidando el crecimiento. No, cuando ya ves que algo ya está floreciendo, tienes que encargarte, ok, recuerda, mientras más te enfoques en algo, más oportunidades estás perdiendo en otro lado. Pero obviamente tenemos que encargarnos de que esto florezca, pues, ¿no? No dejarlo tampoco en semillita y ya dejarlo abandonado a ver si funciona. Yo creo que va a depender la respuesta precisa. No hay un número, no hay un tiempo, pero sí que el crecimiento tenga números significativos, que continúe creciendo. Cuando notes que ya se te dificulta crecer, ya es momento que alguien se encargue de asumir o en la dirección o en ese camino prepararte para asumir esa mentalidad de empresario, ya una que requiere otras habilidades, ¿no? Financieras, de estrategia, ya netamente para explotar un modelo que ya funciona. Pero recuerden que el tema de innovación, incluso y la estrategia, ya como grupo empieza a desarrollarse nuevas iniciativas, ¿no? Que necesitan, ¿no? Que los emprendedores, que son los soñadores, los visionarios, los que ven las oportunidades donde otros ven problemas, pues se encarguen de complementar lo que ya funciona. Esa es mi respuesta para ti, Samuel. Te invito a ver esa serie de emprendedor a empresario. Muy bonita serie, son varios capítulos donde hay un emprendedor que juntan con un empresario y llega con todo su equipo gerencial, ¿no? Y se nota y lo empieza a evaluar, le saca métricas, analiza sus tiempos de entrega de un restaurante. Muy bonita la serie, te la recomiendo. Muchas gracias por la pregunta, Samuel. Andy, tenemos otra pregunta de Jessica Guaro. Sí. Bueno, de Fernando, perdón, antes de. Nos dice, ¿podrían publicar los nombres de los libros que recomiendas? Sí, uno de los libros que también va a quedar dentro de las diapositivas es El efecto Medici. El efecto Medici, Percepciones Rompedoras, es de Franz Johansson. Ok, le estoy compartiendo en estos momentos el link de Amazon, por si es que desean verlo online o comprarlo en este caso. Es muy buen libro, por cierto, muy buen libro. De este libro, yo cuando aprendí sobre creatividad, yo aprendí una de las herramientas que más me gustan es la hibridación. Y la hibridación la he estudiado, la he analizado y la sigo estudiando y por eso llego al efecto Medici y he llegado a otros, a las raíces de todo este concepto que en el siglo XXI tenemos. Pero esto es de hace de décadas, ¿no? Y este concepto te ayuda a entender de las raíces, de cómo es que de verdad la diversidad puede tener tanto impacto en la creación de soluciones innovadoras, ¿no? Entonces, ahí, ese es uno de los que yo ahorita te recomiendo como mentalidad emprendedora, sí o sí, leer, El efecto Medici, ¿no? Es muy bonita la historia, aparte de que te deja varios aprendizajes, algunos de ellos ya te dejé en las PPTs, ¿no? Siete aprendizajes para la mentalidad emprendedora. Tenemos otra pregunta de Miriam León que nos dice si hay alguna guía o libro de capacitación sobre el tema, por favor, compartan. Bueno, desde los organizadores vamos a compartir un enlace donde van a poder encontrar toda la información del día de hoy a través de una ruta de aprendizaje que hemos diseñado, que está en el aula virtual llamada Classroom, que seguro lo conoce la mayoría de ustedes. Bueno, hay otra pregunta más. ¿Hay alguna técnica que permita conocer si un producto innovador va a ser aceptable en el mercado? Mira, qué bien que lo mencionas, Rosemary. Gracias, Edison, por la pregunta de Rosemary. Lean Startup es un método que nos ayuda a validar si una solución va a ser aceptada por el mercado. Ahora, propiamente, un producto innovador va a ser innovador según la definición que yo compartí cuando sea aceptado por el mercado. Entonces, propiamente, un producto no puede ser innovador a priori. No, o al menos bajo la definición que yo di de Kenneth Morse, no podría llamársele innovador. Un producto, ¿cómo podemos saber, cómo podemos hacer que un producto sea innovador? Es decir, que lo acepte el mercado,
Pues hay varios marcos de trabajo que nos ayudan a reducir los riesgos de fallar, eso sí, pero el Lean Startup es el método, Lean Startup, porque propiamente es un método, nos ayuda a reducir los riesgos. Es una cultura de experimentación que va con nuestra mentalidad de emprendedores, más allá del método, pero si quieres ya un marco, algo que te ayude a trabajar con un esquema, yo sí te recomiendo, y ahí creo que también lo pedían, el método Lean Startup de Eric Ries, es el otro libro. Lo acabo de compartir en el chat y también voy a colocarlo el enlace. El método Lean Startup. Es muy buen libro, aunque te voy a recomendar dos, porque hay otro que utiliza el método Lean Startup, lo complementa y se llama. Y eso lo van a ver en modelo de negocio, mejor no me adelanto. Les comparto este de aquí, el método Lean Startup. Ya cuando vean modelo de negocio, pídanle ahí el tema del libro de modelo de negocio. Yo les comparto este de aquí, el método Lean Startup, que justamente el día de hoy mencioné. En el método Lean Startup van a entender el proceso, construyo un experimento, mido, ¿no? Tengo que medir, ¿no?, métricas, mis indicadores, ¿no?, mi contabilidad de la innovación, y luego aprendo. Y ese ciclo de construye, mide, aprende se le llama producto mínimo viable, el circuito de Lean Startup. Y eso, ese aprendizaje que te saca cada experimento, te va a ayudar a tener claramente un camino mucho más, ¿no?, o menos riesgoso y más probable de que sea aceptado al mercado. Si en los experimentos que haces ves que la audiencia va conectándose mejor, cuanto más refinas tu solución, claro que en tiempo corto, porque si te demoras mucho, alguien más lo va a hacer, pues de esa forma vas a poder trabajar esto que de repente te justamente estás consultando, ¿no? El método Lean Startup es un muy buen libro y seguramente mañana o en las siguientes sesiones continuarán hablando sobre modelo de negocio. Bien, eso es parte de la capacitación que van a recibir también. Bueno, Xiomara comenta, el hombre orquesta hace todo en la empresa, pero cuando tiene tanta demanda y no se da abasto, ya necesita automatizar e innovar en agilizar sus procesos. Claro, Bueno, creo nuevamente, que es un comentario. claro, Y sí, creo que esto va alineado a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Del emprendedor y empresario, ¿no? A veces el emprendedor se puede convertir en empresario y hacer que la profesionalización de todo el esquema, pues sea bien delegado, bien estructurado y que todo pueda orquestarse de forma adecuada y que no dependa netamente de incluso el fundador, porque puede asumir otro el liderazgo y continuar con el crecimiento de la empresa. Eso lo vemos en empresas medianas, en empresas grandes que ya tienen éxito. Van cediendo el poder cuando se dan cuenta que no tienen todas las capacidades para manejar algo que ya creció. No siempre es así. Y eso no es que esté bien o mal. Simplemente si es que no tienes la oportunidad de tener esas capacidades o habilidades que ya necesita tu empresa en otra etapa, pues contratas a alguien porque ya vas a tener los recursos, ¿no? Eso es lo bueno de tener claro que la mentalidad de emprendedor también nos ayuda a diferenciarnos de que las habilidades de construir mejor dicho, de dirigir una empresa no siempre son las mismas, ¿no? Lo que nos lleva a crecer no son las que, ¿no?, desde cero, no son las mismas que nos llevan a mantener un crecimiento cuando la empresa ya tiene un relativo éxito en el mercado. A veces coincide, pero a veces no, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mi orientación al comentario, ¿no?, de Xiomara. Liverpool Canchanya pregunta, ¿qué opinas de la creencia frente a una nueva creación? Ahí está un poquito la pregunta, de repente no me queda claro. ¿Qué opinas de la creencia frente a una nueva creación? Esa pregunta sí está un poco. De repente sí la reformula. No sé qué responder a esa pregunta, sinceramente no le encontré el punto. De repente, creencia frente a una nueva creación. Tal vez sobre la base de Carol Dweck del video inicial, ¿no? Se me Tal ocurre. vez el tema de mentalidad de crecimiento versus mentalidad de fija. Tal vez. Liverpool, si estás ahí conectado, sería interesante. Ah, dice esa. ¿Qué opinas entonces de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija? Ahí está. Bueno,
Quería aprovechar el micro. Un saludo cordial y muchas gracias por los aportes. Bueno, básicamente era cuando nosotros tenemos una nueva ideación hacia un nuevo negocio que vamos a ir, pues muchas de las personas van también con un tema de miedo, ¿no? Entonces ahí decía, o sea, ¿cómo debería estar nuestra posición de creencia para que también nuestra creación para incurrir en un nuevo negocio, ya sea para innovar y todo ello? O sea, ¿qué es lo que recomiendas ahí a una persona que recién está empezando ahí, ¿no? Y buscando nuevas opciones, ¿no? Wow. En otras palabras, cuando, para recapitular, entonces mencionas de que cuando una persona va a emprender y tiene cierto miedo para desarrollar una idea de emprendimiento, ¿qué recomiendo para enfrentarse a ese miedo, tal vez? Claro, entonces ahí va el tema de la creencia, ¿no? Entonces, ¿cómo debe estar nuestra posición de nosotros como emprendedor, nuestra mentalidad de creencia? Y en el otro plano, pues tenemos nuestra mentalidad creadora, innovadora, ¿no? Claro, justamente el tema de lo que hemos hablado el día de hoy de cultura de experimentación, que esa cultura de experimentación nos dice, tenemos que hacer, y tenemos que acostumbrarnos a equivocarnos, y que te vas a equivocar, pero equivócate aprendiendo, equivócate rápido, equivócate barato, pero no te lances a invertir, por ejemplo, 100 mil soles y equivocarte emprendiendo, sino realiza pequeños experimentos, en Lean Startup se desarrolla este esquema, y en ese proceso te vas a acostumbrar. Y hay un libro que se llama Confianza Creativa. Y ese libro es bastante interesante. Lo voy a escribir acá. Y eso tiene que ver justamente con aquellos que sienten relativo miedo para crear ideas o para iniciar algo nuevo. Y justamente nos habla que aquellos que sienten, por ejemplo, miedo a la hora de iniciar algo nuevo o tienen incluso, y hablan en el libro algo bastante interesante, cuando tienen fobia incluso, menciona, ¿cómo se enfrenta uno a esos miedos? Pues básicamente tenemos que hacerlo con pequeños pasos y esos pequeños pasos es experimentando con el método Lean Startup. Creo que es uno de los métodos que ayuda mucho para poder acostumbrarse a equivocarse, ¿no? A equivocarse en pequeño y de forma rápida y barata, ¿no? Por ahí va y eso sí, cultura de experimentación. Súper, gracias. Ahí quería aportar un poquito a la comunidad y bueno, tus palabras me da mucho, o sea, hay que lanzarnos, sí, pues a experimentar y también me da más confianza. Y ahí, por ejemplo, es como Thomas Edison, por ejemplo, ¿no? O sea, tenía que intentar 10.000 veces para lograr esta bombilla de la luz, pero nosotros es como que solamente intentamos nuestra primera experimentación, nuestra segunda, tercera y cuarta, y cuántas veces más intentamos, ¿no? Y para poder encontrar éxito, ¿no? Entonces, ahí muy adecuado la formulación de tu respuesta y gracias más bien por una brillante exposición. Muchas gracias, Liverpool. Y para complementar también lo que mencionas, por ejemplo, ¿no? Una de mis experiencias ya personales, ya el hecho es que yo empecé a emprender y muchos no confiaban en mí a la hora de emprender porque era muy bueno trabajando. Trabajaba como gerente comercial y de marketing. Ganaba bien en ese momento, ¿no? Y todos decían, ¿cómo te vas a lanzar a emprender? No puedes, tienes que ahorrar, ¿no? La mentalidad, ahorra, ahorra, ¿no? Pero yo siempre he sido de invertir, no ahorrar, porque el ahorro pierde valor mientras que la inversión puede multiplicarse, ¿no? Mi primer emprendimiento fue parte de mi tesis de mi máster en dirección de marketing. Y como fue una tesis, le dediqué muchísimas horas, muchísimas horas. Hasta hoy existe, desde el año 2008 hasta la fecha existe. Y me genera tanto como trabajando en cuatro lugares distintos como docente a tiempo parcial. Y ese emprendimiento se debió a que lo hice analizado metódicamente con todo lo que justamente les comparto. Pero a veces en el camino me tocó, por ejemplo, continuar. Me fue bien, entonces voy a seguir experimentando. Y en el siguiente no me fue bien. En el siguiente caí. Tuve un emprendimiento de lo que era textil. Tuve tres puntos de venta.
iba creciendo, creciendo, creciendo y de pronto cayó, ¿no? Ya la confianza empezaba a perderla, ¿no? Y empecé con otro emprendimiento gastronómico, una pollería. Y el poco tiempo, los pocos meses, cerró. Ya te imaginarás cómo uno debe sentirse, ya un éxito y luego otro, un fracaso y luego otro fracaso. Y ya más de uno me decía, oye, estás perdiendo tu plata, estás perdiéndolo todo por simplemente el sueño de continuar emprendiendo. Ya dedícate a lo que has estudiado y deja de emprender. No, continúo emprendiendo. Hoy, por ejemplo, antes de la pandemia tenía un restaurante que 3 años nos costó para que fuera exitoso. Nos iba muy bien, dedicado a estudiantes universitarios. Teníamos una invención que desarrollamos con el método Lean Startup. Funcionaba súper genial. Llegó la pandemia y nos lo borró. Y dijimos nuevamente, ¿emprendemos otra vez? ¿O ya empezamos a tirar la toalla? Ya no tengo 28 años como cuando empecé a emprender. Hoy tengo 37 años. Y cuando uno ya gana años, empieza a decir, oye, mi jubilación, ¿no? No, vuelvo a emprender. He emprendido, estamos haciendo un negocio en la familia, un negocio, lo que es pastelería, lo que era gastronómico. Continuamos en la parte de alimentación, pero esta vez pastelería digital, que surgió en la pandemia, pero ahora hemos pasado con un local presencial porque el consumidor cambia. Vendíamos mucho en digital, hoy vendemos en los dos, pero incluso más en presencial, porque el digital en nuestro segmento de clientes, como es pastelería, necesitan probarlo, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo decirles que hay muchos que se rinden al primer fracaso, ¿no? Al segundo fracaso. Ya dicen, el emprendimiento no es para mí. Hay una persona que te voy a dejar, de repente lo conoces porque es muy conocido en el Perú, que se llama Philip Chu Joy. Él lo dijo en una conferencia, yo estuve conectado a esa conferencia, y él dijo, ¿no? Su éxito que ha tenido, y lo que él hace es básicamente hacer sorteos, él es la tinca humana. O sea, él representa la tinca humana, porque es más probable que ganes algo con Philip que con la tinca. No, sorry por la tinca. Pero de verdad, tiene tantos seguidores que dice que el único lugar donde puede tener a todos sus seguidores que aportan mensualmente 8 soles, creo, es el Estadio Nacional. Y es increíble el éxito que él ha tenido. Y él lo dijo en un momento, bajo su óptica, decía, es que yo simplemente continúo experimentando. Y yo digo, wow, estás describiendo la charla, ¿no? La charla que tengo de mentalidad del emprendimiento dentro de mí. ¡Qué genial! Y eso es, en otras palabras, no es solo una experiencia personal. He visto muchos emprendedores, he entrevistado a muchos emprendedores en la pandemia, antes de la pandemia, de 60, de 50, de 40, porque necesitaba en ciertos momentos encontrar esa inspiración que a veces uno puede perderla, o esa pasión. Puedes empezar a decir, oye, mejor ya empiezo a cuidar la plata. No, es que el emprendedor va a seguir soñando, va a seguir queriendo iniciar cosas nuevas. Pero eso sí, tienes que también cada vez ganar aprendizaje de ciertos errores que puedes cometer, ¿no? Básicamente, Philip dijo, de cada 10 emprendimientos, ¿no? E incluso hay un autor que se llama Jeremy Utters de la Universidad Stanford que dijo, de cada 10 emprendimientos, lo más probable es que 9 fracasen y 1 tengan éxito. ¿Qué quiere decir esto? Ah, mire, entonces, de mis 10 emprendimientos que haga, lo más probable es que solo uno tenga éxito, ¿correcto? Entonces, la mayoría se rinde en la primera, en la segunda, en la tercera, y lo más probable es que diga, ok, no soy para el emprendimiento, pero tal vez en la quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava, en la novena, en la décima estaba el éxito. Pero es cuestión de continuar caminando ese valle del emprendimiento. No es fácil, para nada. Y claro, el emprendimiento no es para todos. Pero por eso es que tenemos que prepararnos, mentalidad de emprendimiento, modelo de negocio, marketing digital y todas las herramientas que van a trabajar. Y parte de ello también va a ser el networking también, por supuesto que sí, ¿no? Porque mientras más trabajas en tu networking, y es parte de las capacitaciones que van a recibir, pues más te abres a la posibilidad de trabajar. Recuerda, tu equipo de emprendedor tiene que ser lo más diverso posible. Si tú y solo tú eres el que genera las ideas y no conoces otros puntos de vista, otras culturas, a otros emprendedores con otras ópticas, lo más probable es que sí, te vaya bien, pero no de repente vas a tener ese complemento que necesitas acelerar, ¿no? Y eso es. En grupo puedes llegar más lejos, ¿no? Puedes llegar siempre más lejos. Bueno, eso es Liverpool. Muchas gracias por tu pregunta.
Bien, muchísimas gracias a todas las preguntas. Y bueno, José me dice, por ello es mejor comenzar con un producto mínimo viable e ir avanzando poco a poco de acuerdo a lo que los clientes vayan pidiendo y así ir mejorando nuestros productos. Bueno, es lo que se vino diciendo. Sí, es correcto, el producto mínimo viable. Nosotros empezamos, por ejemplo, con brownies digital, ¿no? En la pastelería, brownies digital, ¿no? Probamos con algo, teníamos que empezar a vender. Empezamos a vender, empezamos a vender y empezamos a vender mucho, ¿no? Pero luego pasamos, ok, brownies, pero en digital. Pero el tema es que el brownie solamente es puntual, no es que te compren frecuentemente y es un regalo muy, muy pequeño, ¿no? En cambio, la torta, que esa era la meta más grande, ¿no? Queríamos tener una pastelería donde vendamos torta, porque es un ticket de 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 soles. Entonces, nuestra meta era eso, pero teníamos que empezar con un producto mínimo viable. Nuestro producto mínimo viable fueron los brownies. Empezamos, probamos, subimos a Marketplace y empezamos a vender y empezamos a y validamos de que si hay demanda. Entonces, empezamos a construir bajo esa base. Luego empezamos a complementar con postres y otras cosas y empezamos a crecer. De digital pasamos a físico recién cuando teníamos una base de clientes que nos justificara invertir ya con, ¿no? Con algo ya estudiado y probado, justamente como menciona José. Muchas gracias. Bien, y finalmente Juliana y un sinnúmero de personas más se suman a los agradecimientos de esta noche. Muchas gracias por compartir tus experiencias, Andy, y darnos muchos ánimos para poder seguir caminando por este valle de valientes que es el emprendedurismo. Bien, agradecemos a cada una de las consultas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y dejado bueno, la valla bastante alta para las próximas 5 sesiones que vienen todavía en adelante. Y nada, la próxima semana, entre esta semana y la siguiente semana. Y a ustedes, a cada uno de ustedes, queridos participantes, también por darse un espacio para el aprendizaje y la actualización de sus conocimientos en este importante evento. Recordarles que es necesario ingresar al aula virtual para que puedan encontrar todos los contenidos que se han generado el día de hoy y se van a generar a lo largo de este curso de especialización en gestión de emprendimientos innovadores. Y bueno, ahí en el chat les vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan conectar de una manera directa al aula virtual. Y si tuviera de repente algunas palabras finales, estimado Andy, para poder cerrar tu brillante participación, te dejo. Ah, muchas gracias. Bueno, más que nada, cerrar diciendo, como se llama mi blog en el diario de gestión, innovar o ser cambiado era el nombre con el que empecé ya en el año 2015. El entorno ha ido cambiando. Mi primer artículo se llamó Rápidos o Extintos. Creo que esa frase queda más vigente que nunca, el nombre de mi primer artículo. Creo que estamos viviendo una revolución bastante intensa, solo que no nos estamos dando cuenta. Los invito a explorar sobre las megatendencias 2022-2023, porque la inteligencia artificial solo es una de ellas. Van a poder darse cuenta y aprovechar que esos cambios se van a ir dando con fuerza, posiblemente, con altas probabilidades. Y es mejor prepararse para esas situaciones. Y es por eso que a mí particularmente se me hace bien el diseño de escenarios futuros, ¿no? Me viene bien porque me gusta soñar, me gusta imaginar. Es parte de la parte de curiosidad que tengo. Soy muy curioso, por cierto. Me gusta aprender programación, me gusta inteligencia artificial, big data. Y no pongo nunca nada, todo lo que sé en mi CV, porque a veces me dicen, oye, no tiene nada que ver. Sí, pues, no tiene nada que ver. Pero en el camino, como decía Steve Jobs, termino conectando eso que no tiene nada que ver. Combinemos, siempre salgamos de nuestra zona de confort, ampliemos nuestra caja, no la rompamos, ampliemos. Porque nuestra caja es nuestra casa mental. Solamente que siempre hay que estarla ampliando, 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 ¿no? Eso es básicamente, creo que por ahí me estaban pidiendo mi número, les dejo algo más, les dejo mi LinkedIn, ahí los invito a conectar y si quieren mi blog se llama andygarcia.p. Para mantenernos en contacto, si es que quieren mantenerse al tanto de mis artículos y también de mi boletín que tengo de los artículos que comparto en el diario de gestión. Muchas gracias y ahora sí,
me despido de cada uno de ustedes, agradeciéndoles su tiempo, y porque ya son 10:30, la verdad les agradezco muchísimo haberse quedado hasta este momento. Sé que no es fácil esta hora, 10:30, martes en la noche, pero nuevamente muy agradecido, lo he disfrutado muchísimo. Gracias por su participación y sus preguntas. Encantado de haber compartido con ustedes. Buenas noches y muchas gracias, Edinson. Muchísimas gracias. Para concluir, los invitamos a seguir las redes sociales del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Junín. Vamos a colocar todas las redes en el aula virtual y también a través de los enlaces y los comentarios del presente. Y bueno, que pasen todos una bonita noche, cuídense bastante y nos vemos pasado mañana, el día jueves y luego el sábado de esta semana y la próxima para las siguientes 5 sesiones de este curso que es relativamente largo. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Muchas bendiciones. Que estén muy bien, emprendedores.